vendrá la voz, ¿no? Los 1.200, las 1.214 primeras personas que lleguen, que estén mañana a las 10, cuando abran las taquillas en el Estadio Benito Villamarín, serán los privilegiados que podrán adquirir un abono. Los demás se tendrán que esperar a la próxima temporada o comprar la entrada correspondiente en los partidos que estime conveniente. Yo creo que ha quedado bien claro, ¿no, Julio? Es que era muy importante. Hombre, está muy claro que había que detallarlo todo, esta información de servicio. Mañana seguro que va a haber una afluencia de público impresionante desde primera hora de la mañana en la zona de Gol Sur del Estadio Benito Villamarín, y la respuesta de la afición está siendo impresionante, Nacho. La pasada campaña, hasta el mes de agosto, no se superaban esos 45.000 abonados. En esta, pues la primera semana de julio ya se superaba esta cifra. Hay mono de Betis, hay muchas ganas de Betis, y lo hemos podido palpar durante todo lo que llevamos de campaña de abono en las taquillas del Estadio Benito Villamarín. Es sencillamente alucinante ese número, Clausus, que lo vamos a agotar antes, como tú bien dices, de que llegue el mes de agosto. Vamos, yo es que estoy convencido que mañana se acaban esos 1.214 números para las altas que quedan, para el único espacio que nos queda en el Estadio Benito Villamarín. También un detalle importante en este asunto. Hay localidades disponibles en todas las partes del estadio, menos grada de animación y en el primer anfiteatro de preferencia, primer anfiteatro de fondo, primer anfiteatro de Gol Norte y primer anfiteatro de Gol Sur. En el resto, es decir, gradas bajas o segundos anfiteatros, hay localidad en todo el estadio. Evidentemente, pues no va a ser la localidad centrada, porque esa la tendrá ya otros abonados. Pero si hay sitio, así que esto también yo creo que es importante, porque en cuanto ha salido la noticia en la página web oficial del club, ya había muchas preguntas al respecto de, bueno, ¿y dónde podría yo sacar el abono? Bueno, pues ya saben la zona, saben lo que tienen que hacer, que es estar mañana a las 10 de la mañana y ser uno de los 1.214 primeros en la presumible cola que habrá, y en función de eso, pues ya se sacará usted el abono mañana o tendrá la oportunidad de hacerlo el martes. Dicho queda este asunto, que repasaremos también a lo largo de la tarde, porque lo que no queremos es que nadie se quede sin la posibilidad, por falta de información, de tener su abono. Nos centramos ya en el partido, que debe arrancar en unos minutos, aunque todavía no han salido los protagonistas al terreno de juego de este Bononia Ruhr Stadium. Un partido que nos va a enfrentar a un Borussia Mönchengladbach que quedó noveno la pasada temporada en la Bundesliga, que tiene muchísimas bajas por lesión, la de su capitán Lars Stindl, Julio Villalba, Mamadou Doucouré y Tony Jans. Pero los internacionales, Julio, tienen hasta 5 internacionales por Suiza, 5 que estuvieron en el pasado Mundial. Yo creo que una de las selecciones que más llamó la atención. Michael Lang, Jan Sommer, este portero que tiene, por cierto, una gran aceptación entre el público femenino, Nico Elvedi, Denis Zakaria y Josip Drimić. Todos estos futbolistas han estado en el Mundial con Suiza, por tanto, hoy todavía no se han incorporado con su equipo, como tampoco lo han hecho nuestros mundialistas. Tampoco está mundialista por Alemania, Matthias Ginter, mundialista por Bélgica, Thorgan Hazard, el hermano del gran Hazard, que quizás es más conocido, el que juega en el Chelsea, y internacional sub-19 por Francia, Michael Guisant, que ha disputado también el europeo, que por tanto pues tampoco va a estar. Es decir, Julio, que tienen muchísimas bajas. Ahí ven aficionados béticos que, como siempre, nos acompañan en el día de hoy, en este caso aquí en Bochum, esa bandera del Eurobetis. Hay también mucha afición, obviamente, el Borussia Mönchengladbach, localidad que está a aproximadamente a una hora de esta, también en la cuenca minera del Ruhr. Y la alineación del Real Betis Balompié para este primer partido, para esta semifinal, es la siguiente. Va a estar Joel Robles en la portería, Francis Bartra, Tosca Junior en defensa, centro del campo para Katun, Canales y Narváez, Joaquín por una banda, Riyad Boudebou por otra, arriba Loren Morón. Saltan los protagonistas al terreno de juego y aquí van a ver ustedes otro detalle, ya lo captan, ¿verdad? Vestimos de negro, Julio, vestimos de negro en el día de hoy, pero déjenme que les diga que esta equipación negra, que por cierto ya estrenó el Betis Deportivo el otro día en Lebrija, no es ni la segunda ni la presumible tercera equipación de nuestro primer equipo este año.
es una equipación que solo va a utilizar el primer equipo en pretemporada. Lo digo claro, ¿verdad, Julio? Sí. Que luego nos llevamos. Sí, hay que resolver esa duda. Esta equipación negra, el primer equipo solo la va a utilizar en pretemporada. Habrá, aparte de la primera equipación que ya está presentada, una segunda equipación que se presentará y una tercera equipación que también se presentará, pero que no van a ser esta negra, ¿eh? Esta negra es única y exclusivamente para la pretemporada. Muchísima expectación, ¿eh?, en torno a esa segunda y tercera equipación. Los aficionados que ya empiezan a hacer sus apuestas, diciendo cómo va a ser una y otra. Y bueno, centrándonos en el partido, nos vamos a medir a un rival, el Borussia Mönchengladbach, que llega más rodado que el Betis. Volvió al trabajo el 1 de julio, una semana antes que el Real Betis Balompié, y que bueno, pues lleva ya dos partidos de pretemporada, dos victorias, 0-2 frente al Lübeck de la cuarta división alemana, y 0-4 frente al Frankfurt, también de la cuarta división alemana. Son evidentemente rivales de menor entidad, pero el equipo que ha transmitido muy buenas sensaciones. Sí, hombre, y es un gran equipo. También nosotros, que hemos jugado ya cuatro partidos, y de momento estamos invictos, Julio. Victoria ante el Nottingham Forest, 1-0 el sábado, no ayer, el sábado pasado en Algeciras. Empate el miércoles en Cartaya ante el Sporting de Braga. Y ayer en el cuadrangular en la SC Cup, de la que salimos victoriosos, victoria 2-0 ante el Huddersfield Town y victoria 2-1 ante el Rot-Weiss Essen, ante el equipo local. Ahí tienen también la alineación del Borussia Mönchengladbach, que va a jugar con Tobias Sippel en portería, Hoffman en el lateral derecho, el capitán, el sueco Oscar Ben, en el lateral izquierdo, pareja de centrales para Florian Mayer y Jordan Beyer, doble pivote en el centro del campo para el eslovaco Laszlo Benes y para Tobias Sibol, costado izquierdo para el americano Fabian Johnson, por cierto es alemán pero internacional por Estados Unidos. Va a estar por el otro costado Torben Musler y arriba Germán, y el brasileño Rafael arranca el partido. Puso la pelota en juego el equipo alemán, que lo están viendo, viste completamente de blanco. Primera semifinal de esta H Hotels Cup, la segunda semifinal que se jugará en cuanto finalice este encuentro. La disputarán el equipo local, el Bochum, de la segunda división alemana, contra el Wolverhampton, recién ascendido a la Premier League. Es Francis Guerrero el que la pone en juego para Riyad Boudewoud. Intentaba devolverle la pelota al futbolista bético, pero metió la pierna cortando Fabian Johnson. Es de nuevo Francis quien la tiene, intentando regatar a Fabian Johnson, tocando en corto para Sergio Canales, autor ayer de uno de los tantos del primer partido ante el Huddersfield. Tocando para Captún, abriendo para Lin Tosca. Ahí está Tosca combinando para Junior Firpo. Este jugando con Narváez, que pierde la pelota y recupera el conjunto alemán en el centro del campo. Por cierto, un partido que ven aquí de forma presencial en el palco de autoridades nuestro vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer, el secretario técnico Alexis Trujillo, Rafael Gordillo y el director general del club, Federico Martínez Feria. Por cierto, Nacho, se ve mucho ambiente, ¿no? Se ve que hay una buena entrada para hacer un partido de pretemporada, para hacer mediodía, para no jugar el equipo local, en este caso el Bochum. Se ve que hay buena entrada con presencia de aficionados del Real Betis Balompié. Sí, hombre, siempre hay béticos. Ayer fíjate que descubrimos que hay una peña bética en Essen, y además van a ver esas imágenes, por supuesto, el lunes. Mañana lunes no se pierdan ni Diario Betis ni Veraneando en la Palmera, porque tenemos imágenes para dar y regalar, para tener a todos los béticos enganchados y que sepan todo lo que se ha hecho este fin de semana aquí en Alemania. Y sí, hay unos béticos de Essen que nadie se explica por qué. Es este misterio que rodea a nuestro equipo, que son del Betis. Un Betis que ataca por la derecha y está Riyad Boudewoud progresando. Le cierra el paso perfectamente Laszlo Benes. Yo creo que era saque de esquina, pero ha decretado el colegiado saque de puerta. Parecía saque de esquina puerta, porque parece que Laszlo Benes le da con el pie derecho y es el último en darle. Yo creo que sí. Un Borussia Mönchengladbach, por cierto, que se ha gastado 25 millones de euros en Alassane Plea, delantero del Niza, que marcó 21 goles la pasada temporada, disputó 49 partidos entre todas las competiciones. 25 millones de euros, Julio, se ha gastado en este delantero, que de momento no está jugando. Y todavía no ha debutado, ¿eh? Toca el Betis.
No, es Francis, intentaba combinar con Budebú, pierde la pelota. Ojo que ataca Johnson, el americano, intentando doblar para el sueco Oscar Ben. Se rehizo perfectamente Francis. Ahí Bartra que intenta combinar con Catú. Mantenemos la posesión del balón y además el colegiado que ha decretado falta sobre Bartra. Canales combinando, abriendo el juego hacia la banda izquierda para Junior. Junior tocando de nuevo para Mar Bartra. 3 minutos de partido, 0-0 en el marcador. De momento, un partido de ritmo de pretemporada. Está el césped bien, pero da la impresión que un poco seco y lento. Sí, clásico partido de pretemporada, Nacho. Como tú has dicho, el Betis que está jugando con una disposición táctica con el 4-2-3-1. Narváez un poquito más liberado en la zona medular de Castún y Canales, que están un poquito más para atrás. Tienen la responsabilidad de sacar el balón. Y como tú dices, por ahora, los dos equipos que, bueno, pues con mucho respeto, poco atrevidos a la hora de lanzarse al ataque. Y por ahora, minutos de tanteo entre ambos equipos. Presionará al Betis arriba, la salida de balón del Borussia Mönchengladbach. Fíjate Kattun como está a punto de robar la pelota, obligando a que el esférico acabe en el portero, en Tobias Sippel. Este intentaba abrir el juego hacia la izquierda para el sueco Oscar Ben, pero el balón se marcha por línea lateral. Sacó rápido Francis, combinando ya para Sergio Canales, a quien cada vez se le ve mejor, mucho más a gusto y asentado, jugando para Kattun, combinando con Tosca. Este para el capitán Joaquín, de espaldas, tiene que devolver para el rumano. Bien Tosca jugando las pelotas. Vaya patada que se ha llevado Narváez. Patada que decreta en falta, como no podía ser de otra manera, el colegiado del encuentro. El colombiano, otro de los goleadores en el día de ayer. La patada por detrás sin contemplaciones de Tobias Stroll. Llega tardísimo, Nacho. Llega tardísimo. Le barre con la pierna derecha. Entra en contacto con el tobillo izquierdo de Juanjo Narváez, y bueno, llega a ser un partido que no tiene esta categoría de amistoso y perfectamente podría haber visto la primera cartulina amarilla del partido. Pues aquí está la falta que puede ser la primera acción peligrosa del partido para el Betis. Está Joaquín y Canales preparados para ejecutar la falta. Es Canales quien la cuelga, se le queda corta en el primer palo y despeja sin contemplaciones el Borussia Mönchengladbach, por lo que el balón va a acabar en poder de Joaquín y en poder del Betis. Joaquín quien retrasa atrás para Joel Robles para que el equipo se vuelva a posicionar sobre el terreno de juego. Habían subido los centrales para poder rematar esa falta. Toca en corto Joel para Bartra, que pide ayuda en Riyad Budebú, que viene a pedirla. Vaya el argelino el cañito, juega con Canales, de nuevo para Budebú. Budebú abriendo el juego, qué bien el argelino para Junior Firpo. Junior con Joaquín, Joaquín devuelve para Junior, empieza a tocar la pelota al Betis. Junior juega con Narváez. Narváez de nuevo al centro para Catún. Le da más velocidad al juego el conjunto verde y blanco. Este juega con Canales. Canales para Bartra. Pero se atrinchera atrás el Borussia Mönchengladbach, obligando al Betis a retrasar de nuevo la pelota atrás para el portero Joel. Joel juega con Bartra. Bartra toca atrás para Lintoska. Se la pide Narváez, no lo ve, juega con Catún, otro de los futbolistas que el año pasado estuvieron en el filial y que este año de momento hacen la pretemporada con el primer equipo. Muy bien Budebú, jugando, abriendo a la izquierda para Junior. Este toca de nuevo un corto de primera con Joaquín, que se la devuelve, retrasa atrás Junior para Tosca. Presiona tímidamente el Borussia Mönchengladbach, ahora sí, aprietan en la presión y la pierde Mar Bartra. Recupera Fabian Johnson, el internacional norteamericano, tocando atrás para Oscar Ben. Está en el centro, va a recuperar Canales. La pierde Laszlo Benes. Juega para Narváez, abriendo el juego para la banda izquierda. Vamos a ver si llega Joaquín a esa pelota. Si lo hace el capitán. Ahí está Joaquín que va a encarar a su par. Se mete hacia adentro, intenta salir hacia afuera. Tiene que retrasar atrás. La pelota para Narváez. Narváez que abre hacia la derecha. Erria Budebú, le dobla Francis. Lo ve Budebú, vamos a ver qué hace el argelino, qué inventa. De momento toca en corto en la frontal de nuevo para Narváez, cambiando el juego mucho de una banda a la otra el Betis, Julio. Sí, jugando mucho. Dos, tres toques,
para intentar darle velocidad a la circulación. Y dando mucha profundidad, ¿eh, Francis? Por su lateral, ayer debutaba en esta pretemporada, le veíamos con muchas ganas, ha seguido un plan específico de precaución para estar a tono para el inicio de la temporada, y hoy de nuevo pues dando muchísima profundidad, subiendo mucho por el carril diestro, y bueno, pues esperemos que sea la temporada de Francis Guerrero, que la temporada pasada ya demostró lo buen jugador que es, pero quizá las lesiones, esas molestias, pues le impidieron pues dar todavía un mayor nivel. Estamos en el minuto 8 de partido. Recuerden que estos partidos, este cuadrangular en este formato, duran 45 minutos. Si no hay ganador al final de los 45 minutos, habría que irse a la tanda de penaltis para buscar un finalista. Toca en corto Alín Tosca con Mar Bartra. El Betis que con paciencia busca el hueco. Abre Bartra, lo intentaba para Joaquín, se le quedó corto. Va a robar a Ibu de Bus, que bien ha llegado el argelino. En el rechace se anticipó Florian Mayer. El balón dividido y recupera la pelota el conjunto germano. Intenta tocar arriba, despeja bien y el Betis que empieza a monopolizar la posesión del balón. Escatún, círculo central, abre perfectamente la banda derecha para Francis Guerrero, que ayer disputaba sus primeros minutos de esta pretemporada. Retrasa atrás para Canales, va a abrir a la izquierda para Joaquín. Ahí está el pase para el capitán, tiene a Junior al lado. La baja el portuense. Ayer soplaba las velas en la cena. Toca para Catún de primeras. Intentaba la combinación con Canales. Ha recuperado la pelota Laszlo Benes para el Borussia. Y pita la falta al colegiado. Te decía, Julio, que ayer era el 37 cumpleaños del gran capitán. Y obviamente pues se le puso su tartita con sus velas correspondientes para que la soplara después de la cena. Una sobremesa bastante amena. Eso te iba a decir, ¿eh? Yo lo porque digo. Los jugadores del Real Betis Balompié, a través de las redes sociales, pues compartían ese momento de Joaquín, que bueno, tuvo palabras de agradecimiento y como que bueno, también se animó, ¿eh?, a contar algún chiste que otro. Sí, sí, fue una sobremesa bastante amena en la que Julio Alonso, el chaval del Betis Deportivo que ha venido a esta concentración, a este viaje a Alemania, pues tuvo que pagar su novatada. Ojo ahora al Borussia Mönchengladbach, el pase era largo. Menos mal que demasiado largo y la pelota llega directamente a los dominios de Joel Robles. Creo que tuvo que pagar la novatada, que ya sabemos siempre cuál es, que es salir a cantar o bailar. Julio Alonso. Y desde luego, descaro, como tenga el mismo descaro en el campo. Julio Alonso, que es uno de los... Vamos a hablar de un futbolista importante. Tres suplentes del Real Betis Balompié, que no hemos dicho, esperando una oportunidad en el banquillo, están Dani Rebollo, Julio Alonso y Robert. Estos tres futbolistas, ya saben, por ese formato de 45 minutos, pues Quique Setién no dispone. Mira la pelota de Budebú para Joaquín. Se ha anticipado Tobias Lippel, pero qué bien ha tocado la pelota al Betis desde atrás, saliendo el balón jugado desde Joel Robles, pasando por Catún, este con Budebú. Y Budebú, que había visto perfectamente el desmarque de Joaquín, pero el pase se le quedó un poco largo y se anticipó el portero alemán Sippel. Es Joaquín tocando de nuevo para Catún. Catún que combina, va a abrir hacia Francis Guerrero. Banda derecha, le sale al cruce un jugador germano. También está ahora el sueco Ben. Francis que se viene hacia el centro, combinando, roba la pelota al conjunto alemán. Es Laszlo Benes en el centro. Jonas Hoffmann, ahí está Jonas Hoffmann, que sigue avanzando, avanza metros y ha pitado fuera de juego el colegiado de Patrick Herrmann. Se está viendo la primera conducción, ¿verdad, Julio? Por decirlo de alguna manera, la primera conducción con cierta intención de este Borussia Mönchengladbach en el minuto 11. Pues sí, es la primera vez que bueno, van sin miramiento hacia la portería defendida por Joel Robles. Le está costando mucho asentarse en el partido al conjunto de Dieter Hecking y me está gustando mucho en estos primeros 11 minutos, Nacho, la participación de Castú, ¿eh? Se lo está viendo con mucha personalidad, pidiendo mucho el balón el camerunés, haciendo... Ojo, perdona, porque ha perdido la pelota Junior, atrapa y gol. Gol del Borussia Mönchengladbach. Disparó desde la frontal Laszlo Benes, no se quedó con la pelota Joel Robles y estuvo más rápido que nadie un jugador del conjunto germano para adelantar en este minuto 12 al Borussia Mönchengladbach. Creo que ha sido el brasileño Rafael. Sí, el gol de Rafael. Sí, efectivamente. No ha estado nada afortunado en esa acción, Joel.
no consigue atajar el balón y la deja sola para Rafael, el delantero brasileño experimentado de 33 años, que como buenos delanteros ya estaban atentos al rechace y anota el primero para el conjunto alemán. Bueno, pues toca remontar. Es la primera vez, creo, en... Bueno, no en la pretemporada, porque el Sporting de Braga también se adelantó y luego empatamos con el gol de Tello, pero sí es verdad que ayer no tuvimos esta circunstancia en estos partidos con formatos a 45 minutos. Queda tiempo, que estamos todavía en el minuto 13. El gol finalmente da pena, da es rabia. De Fabian Johnson, Nacho, el estadounidense. Que te decía yo que da pena, que da rabia, porque no había hecho absolutamente nada el Borussia Mönchengladbach. Tampoco era una acción peligrosa. En fin, toca remontada. A eso iba el Betis, o lo intentaba Joaquín. La pelota que finalmente cae rechazada de nuevo en nuestra zaga. Es Tosca combinando con Catún. Catún de nuevo para Tosca. Este devolviendo la pelota para Mar Batra. Se levantan Setién y Eder Sarabia, los dos a la vez desde el banquillo. Ahí va Canales regateando, completamente encerrado. Los 11 futbolistas del Borussia Mönchengladbach en campo propio, aunque ahora les dice su entrenador que salgan de ahí atrás. Era el pase largo de Bartra para Loren, no va a llegar. Y el balón que acaba en los dominios de Sippel. Saca el largo Sippel. La pelota para Jordan Beyer, este combinando en el centro del campo. Ahí está, ojo de nuevo, por la derecha. Vamos a ver la pelota. Tiene que ser fuera de juego, ¿no? No ha pitado fuera de juego. El colegiado, la pelota de nuevo en la frontal del área. Ahora es el Borussia el que tiene la posesión del balón en bota de su capitán, de Oscar Bain. Este combinando con Musel. Musel retrasando la pelota atrás para Strobel. Strobel que la pega arriba, intentando ganar la espalda. Muy bueno el control de Fabian Johnson dentro del área. Toca atrás para el sueco Wendt. La pone al segundo palo y gol. Y este sí es de Rafael. Gol del Borussia, 2-0. Como la ha enganchado Rafael. Y esto empieza a pintar en negro, como la equipación, Julio. Segundo gol del Borussia. En este caso se ha anotado Rafael, el experimentado delantero de 33 años brasileño. No estuvimos muy contundentes con Fabian Johnson, que dejamos controlar el balón. Incluso el control no fue del todo bueno, pero aún así pues se rehizo. Contactó atrás con Oscar Wendt y este de primera es el sueco al segundo palo, donde ha encontrado a Rafael, que se la cruza imposible a Joel. Aquí no ha podido hacer nada el portero ex del Rayo Vallecano. Y bueno, pues un golazo, porque no es nada sencillo empalmar ese balón de primeras y la pone imposible para el meta del Real Betis Balompié. Queda media hora, queda un mundo, pero está claro que este comienzo de partido no es el que todos hubiéramos firmado. Bueno, pues ahí está el Betis tocando Sergio Canales, jugando con Riyad Boudebout. Riyad Boudebout abriendo a la derecha para Francis retrasando de nuevo la pelota. Sergio Canales, es cierto que ha habido momentos que hemos tenido la pelota, pero al rival, con estar ordenadito atrás, le ha bastado para que no podamos generar ni una ocasión de peligro. Y el encuentro se desequilibró ya en esa acción desafortunada de Joel. Y en otra acción pues prácticamente aislada, pero como tú dices, Julio, con aparente facilidad el Borussia Mönchengladbach, pues probablemente provocado por una fragilidad. Ojo a la pelota para Loren Morón dentro del área, la va a pegar Loren. Se marchó fuera, pero ahora sí la tuvimos. Primer acercamiento peligroso del Betis en este minuto 16 de partido. El pase de Boudebout para Loren, un poco escorado, pues se le marchó bastante desviado el remate a la portería de Sippel. Es de nuevo el Borussia. Intentaba progresar por la banda izquierda, metió la pierna Catún y va a ser saque de banda. Había dos jugadores del Betis ahí presionando a Hoffman, que es el que ha terminado perdiendo la pelota. Deja Fabian Johnson, que sea el sueco Ben el que ponga el balón en juego, y lo hace retrasando atrás para Mayer. La presión de Loren, de haber cometido falta, pero aplica la ley de la ventaja el colegiado. Pelotazo arriba de Strobel y el balón finalmente que acaba la pierna de Joaquín. No pita la falta al árbitro. Ojo al Borussia, segundo palo para Fabian Johnson. Entra el americano, no logra controlar de primeras y tampoco logra evitar que la pelota salga. Va a ser saque de puertas para el Betis. Pues
si es verdad, Julio, da la impresión de que en defensa estamos un poco permisivos. Sí, muy un poco permisivos, como tú has dicho, se ha visto en ese segundo gol. Quizás Francis ha pecado de falta de contundencia, hay que estar más encima de los jugadores, que no se den esa media vuelta como ha conseguido hacer el estadounidense Fabian Johnson, y hay que aumentar pues esa intensidad defensiva también. Necesitamos mayor verticalidad, mayor profundidad, y eso nos tiene que dar Riyad Boudewu apareciendo en zona de tres cuartos o bien asociándose con el otro jugador combinativo que tenemos, con Sergio Canales. Es Junior quien juega para Joaquín. Vuelve el Borussia a plantarse en defensa, todos prácticamente en campo propio, menos Rafael, que está tímidamente en la presión, pero es que gana 2-0 el equipo alemán en este minuto 18 de partido. Ha sido un visto y no visto. Toca el Betis, es Boudewu para Loren. Ha pitado fuera el juego de Loren, el árbitro. ¿Y la sensación? Vamos a ver la acción repetida, sí, estaban fuera de juego. Bueno, es que marcó en el 12 Johnson y en el 14 Rafael. La sensación que se te queda, Nacho, es que el Borussia con muy poco, en 15 minutos, pues lleva dos arriba en el marcador. Sí, cuando falta un poco la intensidad quizás necesaria, y que por cierto es lógica en estos amistosos de verano. Estamos en un partido oficial. Ojo que vuelve el Borussia a la carga, la pelota para Johnson. Ahí fuera de juego de Fabian Johnson. El pase de Hoffman. Y ahí ha estado rápido el árbitro asistente levantándolo. Pues yo no sé si estaba en línea, ¿eh? Ahora que la acabo de ver repetida, Julio, no sé yo si estaba en línea. En la imagen en directo parecía que Franci cortaba esa posición de offside. Vamos a ver, sí, ahora también esa repetición. Pues parece que está en línea, ¿eh? Parece que estaba en línea el futbolista del Borussia Mönchengladbach. Autor del primer tanto de esta primera semifinal de las H Hotels Cup. Es Bartra tocando para Francis. Presiona bien ahí el conjunto alemán y obligan de nuevo a Francis a retrasar el balón atrás para Mar Bartra. Cambia el juego derecha a izquierda. La pelota para Junior, la baja bien al suelo. Tiene cerca Narváez, la toca Narváez. Va a llegar Boudewu, pero demasiado trastrabillado. Y el balón que acaba en poder de Beyer. Este retraso atrás para Sipel, que la pega arriba para que la intente bajar Rafael, que ni siquiera hace el intento. Y el balón que vuelve a ser propiedad del Betis en las botas de Bartra. 20 minutos ya de partido. Pierde el Betis 2-0 ante el Borussia Mönchengladbach. Toca para Loren. Loren para Joaquín. Ahí Joaquín con Boudewu. El pase demasiado largo. Y el sueco Bent, que se hace con el balón. Y yo creo que ni se va a complicar la vida ante la presión de Boudewu. Efectivamente, se anticipa Bartra Rafael. Baja Canales el balón al piso, pero llega como una salación Florian Mayer para mandar la pelota fuera, uno de los jugadores canteranos, no solo al Betis, utiliza futbolistas de cantera en la pretemporada, lo hacen prácticamente todos, y cómo no el Borussia Mönchengladbach. Es Canales, se da la vuelta, que buen reverso, tocando para Francis ante la presión de Fabian Johnson. No te compliques, Francis, acaba perdiendo la pelota, juega la pelota Germán que intenta meterse entre Tosca y Bartra, logra mantener la posesión del balón, retrasa atrás para Rafael, frontal del área, abriendo hacia la banda derecha para Musel que la cuelga dentro del área y es fuera de juego. Menos mal, porque había marcado Germán y ha levantado el banderín el árbitro asistente. Pero hoy defensivamente, Julio, parece que nos hemos quedado en el desayuno. Muy blando el equipo en defensa. El fuera, bueno, en este caso no, el fuera de juego era de 4 metros. Y además de dos futbolistas, del autor del gol y también de Rafael. Pelota para Kastun, este para Boudewu. Entre líneas el argelino, mete la pierna Ben. Es Canales, recupera abriendo a la derecha para Francis. Francis tiene delante suya a Johnson. Tiene que retrasar atrás la pelota para Canales. Canales en corto para Juanjo Narváez, que viene a pedirla. Juega con Boudewu. Boudewu para Canales de nuevo. Nadie le tira el desmarque. Tiene que tocar en corto para Kastun para Joaquín. Joaquín que viene hacia el centro. Combina de nuevo para Canales. Canales para Boudewu. Le dobla Francis. Vamos a ver el argelino, que bien ve el hueco para Narváez. Narváez la pone atrás. Penalti. Es penalti. Sí, sí. Es penalti que ha decretado el colegiado. Penalti por manos de Tobias Stroll. Penalti que va a ejecutar Joaquín. Vamos a ver la acción repetida. Sí, sí, sí. Se pone la mano en el pecho una vez que le había dado anteriormente. Sí, sí, el penalti yo creo que es claro. Penalti a favor del Betis para recortar distancias en este minuto 22.
es Joaquín ante Sipel. Ahí está nuestro capitán, la pega Joaquín. Gol, gol del Betis, marcó Joaquín. Recortamos distancias en esta semifinal. Minuto 22 y medio, Ecuador del primer tiempo. Gana el Borussia Mönchengladbach 2-1. Pero nos volvemos a meter, y de qué forma en el partido, Julio. Con qué calma y con qué tranquilidad ha definido Joaquín con la derecha. Ha esperado que el portero se venciese. Y bueno, pues le ha engañado a la mil maravillas. Mano clarísima después de ese centro de Juanjo Narváez con la derecha. Y me quedo con la jugada, ¿eh? Jugada sello Quique Setién, juego combinativo, paciencia, juego asociativo. Hemos tomado la mejor decisión en la zona de tres cuartos y ha llegado ese penalti. Una jugada donde se pueden contabilizar, yo creo que más de 10-15 toques de los futbolistas del Real Betis también. Ahí lo intentaba Loren, el Betis que va por el empate. Queda tiempo, desde luego, para conseguirlo. Por cierto, gol de Joaquín, séptimo gol de la pretemporada. 7 goleadores distintos. Cada gol lo ha hecho un jugador diferente. Es Canales tocando para Budebut. Ahora se atrinchera todavía más atrás el conjunto germano, sabedor de que un gol igualaría la contienda después de que se hubieran puesto por delante 2-0. Vamos a ver si el Betis es capaz de generar de nuevo peligro. Es Bartra, la pelota con Francis. Francis retrasa atrás de nuevo para Bartra. De pie Quique Setién. Se levanta también Eder Sarabia del banquillo. Juega Bartra para Catún. La pide en corto Narváez. Es con quien combina. Intenta la arrancada al colombiano, pero se la echa demasiado larga. Y recupera la pelota al Mönchengladbach, que de nuevo la contra. Intentan cogernos la espalda. Es Germán. Se frena. Para un poquito. Oxigena el juego. Tocando la pelota para Musel. Musel retrasando atrás para Beyer. Combinando en el centro del campo el esférico con Benes. Benes de nuevo para Beyer. Beyer retrasa la pelota atrás para Stroll. Juega con Mayer. Mayer abriendo para Ben. Banda izquierda del ataque del conjunto germano. Toca de primeras con Rafael. Rafael con Johnson. Johnson con Ben. Buena combinación del Borussia. La cuelga al segundo palo Ben. Allí está Germán. Se anticipa perfectamente Junior. Y recupera la pelota Joaquín para el Betis. Está demasiado solo Loren Morón ahora mismo arriba y tiene Joaquín que empezar la jugada de nuevo desde atrás. Eso hace el portuense, combinando para Bartra. Con Budebut, que está apareciendo muchísimo, no solo en el partido de hoy, sino en toda la pretemporada. Juega con Canales, buen taconazo para Budebut. Budebut que no sé si se ha llevado el pisotón de Musel, pero que retrasa atrás la pelota para Mar Bartra. 25 minutos de partido, Borussia 2, Betis 1. Tosca jugando con Bartra de nuevo. Tocando de nuevo un corto para Tosca, jugando para Joaquín. Joaquín para Tosca. Le cuesta ahora al Betis darle velocidad al juego y encontrar el hueco. Bien encerrado el Borussia, ahora lo hace. Mira Joaquín cómo arranca, coge la galopada, tiene a Budebut, también a Canales. Qué buena era la intención de Joaquín, pero se la leyó Oscar Ben, recuperando la pelota para el Borussia. Combinación magnífica entre Musel y Benes. Abre ahora el juego la pelota a la izquierda para Germán. Germán que tiene a Rafael todavía más escorado en la derecha. Ojo a Rafael para Germán, que le ha ganado la espalda a Tosca con aparentísima facilidad. Y va a ser saque de esquina para el Borussia. Ha estado ahí lento en el central rumano. Le ganan la espalda con mucha facilidad. Y me quedo con el cambio de ritmo de Joaquín, que está yendo de menos a más en el partido. Le llega a salir ese paso y hubiera dejado solo a Canales delante del guardameta Tobias Sipel. Saque de esquina que va a ejecutar Hoffman. Lo hacen corto la pelota para Rafael. La cuelga dentro del área. Había llegado completamente solo Johnson al segundo palo. Pide algo, no sé el qué, de Junior Firpo. Pero había entrado solo. Fíjate la jugada repetida, el pase de Rafael. Pide agarrón de Junior. Pide posible agarrón de Junior, que yo creo que lo único que hace es molestarle lo suficiente para no infringir el reglamento. Joel tocando para Joaquín, a punto de cazar la pelota Germán. No lo hace. Y es el portuense. Se está batando las botas Loren y ha tenido que tocar atrás de nuevo Joaquín. Es Catún quien retrasa atrás el balón para Tosca. Tosca combinando con Bartra. Se está nublando el día aquí en Bochum. En la cuenca del Ruhr. Toca Loren de espaldas, muy mal. Recupera Rafael. Levanta tanto la bota al brasileño que golpea en la cara de Juanjo Narváez.
y pita la falta al colegiado. No había nada, ¿eh? Está Eder de en pie. Esa acción de Junior en la salida del córner. Leve forcejeo, clásico forcejeo que hay en todas las acciones del balón parado, y no había absolutamente nada. Así que Fabián Johnson estaba pidiendo algo que no existía, que era un agarrón que no hubo. Bueno, hace la pared Narváez con el colegiado, tocando atrás para Lintosca, abriendo juego hacia la izquierda. Ahí está Joaquín, le va a doblar Junior. Vamos a ver, el portuense se la echó demasiado larga y se anticipó Laszlo Benes para recuperar la pelota para el conjunto germano. Combinando en el centro del campo, buscando el pase largo para Rafael, que le ha ganado la espalda otra vez a la defensa del Betis. Tiene que salir Marvar tras la cobertura. Ha tocado la pelota, menos mal que la ha tocado. Creo que ha sido Musel, porque entraba solo Oscar Bell en el otro palo. Qué bien Canales, tocando para Loren. Este para Budebuz. Está cada vez mejor Sergio Canales, autor también ayer de uno de los tantos. Es Budebuz jugando para Canales en corto. Este abriendo a la derecha para Francis. Ritmo trotón del verano, ¿verdad, Julio? Se nota. Sí. Toca Canales, la pelota para Budebuz. Vamos a ver si el mago inventa algo. De momento abrir hacia la izquierda, donde está Junior Firpo. Tiene cerca también a Joaquín, viene Narváez, es con quien juega. Ahí la va a pegar el colombiano, el remate que golpean dos jugadores del Borussia, pero vuelve hacia el colombiano, la acaba perdiendo Junior. Recupera el Borussia las botas de Beyer y la pega arriba el portero Sipel. La va a pelear Johnson con Bartra y con Francis, pero se entienden perfectamente entre los dos jugadores del Betis. Y mantenemos la posesión del balón, 29 minutos de partido, 2-1, gana el Borussia, marcó Joaquín de penalti. Ahí la falta es clara ahora de Rafael sobre Alin Tosca. Falta en la línea divisoria de ambos terrenos de juego, la falta que va a ser a favor del Betis. Es Tosca quien combina al compañero que tiene más cerca, Mar Bartra, se la pide Canales por dentro, prefiere jugar para Riyad Budebuz. Budebuz que ve perfectamente a Francis, pero se la echan corto. Este se la devuelve de nuevo a Budebuz. Budebuz que va a jugar con Bartra. A Bartra se la pide Katun. Viene también Joaquín en la ayuda. Prefiere combinar con Alin Tosca. El Borussia que no tiene ninguna prisa en salir a la presión. Y la acaba perdiendo Loren Morón. El balón que se lo entrega a Stroll. Y este retrasa atrás de nuevo para Sipel, que vuelve a recurrir a lo mismo. Pelotazo para Musel, que la toca, pero la pelota cae para Bartra. Combinando con Katun. Katun de nuevo para Bartra. Se la pide Budebuz. Intenta jugar en la combinación Canales con Francis, pero se anticipa Bent. Es Bartra quien retrasa ahora la pelota para Joel Robles. Ellos lo tienen claro, ¿eh? Están pertrechaditos atrás, replegados, y cada vez que pueden buscan el juego directo en uno de sus atacantes, o bien Patrick Herman o bien Rafael. Pero por ahora poco juego combinativo del Borussia, que no le ha hecho falta para ir por delante del marcador. La pierde ahora Canales en la presión de Hoffman. Tiene que retrasar atrás Tóscar. Así tira la presión más arriba el Borussia. La saca bien Joel, combinando con Katun. Katun abriendo hacia Junior. Por cierto que está preparado Dani Rebollo para salir al campo. Ya ayer también tuvo unos minutos. En este caso fue sustituyendo a Pau. Dosifica todos los minutos. Vaya pase de Joaquín para Canales. Ahí está Canales. Y fuera. ¿Qué ocasión acaba de tener Sergio Canales? ¿Qué pase de Joaquín? El cántabro que le había ganado la espalda a la defensa, a los dos centrales del Borussia, le había picado la pelota perfectamente a Sipel, y el balón que se ha marchado, pero lamiendo el palo, Julio. Muy cerquita ha estado ahí el empate del Betis. El pase de Joaquín a la espalda de los centrales y con un jugador presionándole, es impresionante, ¿eh? Ese balón a Sergio Canales ha recordado algo, salvando la distancia al gol de ayer de Loren Morón, salida de tiempo del portero, y ha podido anotar Sergio Canales su segundo gol con la verdiblanca, el que hubiera supuesto el empate a dos. Ocasión clarísima. Muy clara, la más clara que hemos tenido por el momento para lograr el empate. 31 minutos y medio, se ha hecho el cambio en el Betis, se ha marchado Joel, entra Dani Rebollo, el canterano, que ayer disputaba sus primeros minutos de la pretemporada. Ahí está Loren, que debería haber pitado falta, porque además la había habido antes sobre Narváez también. Pero como mantenemos la posesión del balón, pues el colegiado que ha aplicado la ley de la ventaja es Budebuz, abriendo para Joaquín. Qué pase de Joaquín para Canales, tocando Junior atrás para Lintosca.
Vienen varios jugadores en la ayuda. Prefiere jugar, sin embargo, para Mar Bartra. Tiene cerca Budebut. Ahí es el argelino quien se hace ahora con el balón, tocando para Canales. Canales de nuevo para Bartra, ya en terreno de juego del Borussia. Bartra para Canales. Canales para Katun. Katun que engaña, se mete hacia adentro, toca atrás para Canales, se da la vuelta. Canales para Narváez, le va a pegar el colombiano, fuera. La pegó Narváez fuera. Momentos buenos del Betis en el partido, que busca el empate, Julio. Y bien, Katun animándose a la zona ofensiva. Sergio Canales muy participativo de nuevo en esa acción, pidiéndola mucho, ¿eh?, en este tramo del partido, el jugador de Cantabria, que está omnipresente. Y nos frotamos las manos, ¿eh?, con esa conexión, con esa asociación con Gia Budebut. Ya han dejado 3-4 detalles de su inmensa calidad, y es una sensación que nos puede dar muchísimo esta temporada. La falta que le pita el colegiado toca sobre Rafael. Consideró el colegiado que empujó lo suficiente el rumano para decretar esta falta, pero es verdad que cuando empiezan a aparecer los nuestros a tocar la pelota, aparecen hasta los huecos, sobre todo ya que se llevan transcurridos 33 minutos de partido. Saca Bent, la pelota para Stroll. Este la intenta pegar arriba de nuevo para Johnson. Peina Francis Guerrero y el balón se pierde. No sé si es saque de banda o es saque de esquina. Que el árbitro asistente ni siquiera ha levantado el banderín todavía para indicar. Va a ser saque de banda para el Borussia. Camino del minuto 34 de partido. 2-1. Pierde el Betis. Es Oscar Bent, el capitán. Juega, vamos a ver ahí la presión de Loren. Yo creo que se va a hacer con la pelota al malagueño. Eso es, ojo que tiene por detrás. Bueno, le ha agarrado, le ha pegado y ha hecho todo lo suficiente el Arlovene para que Loren no progresara. De ahí que el colegiado decida mostrarle la cartulina amarilla. De momento, la primera cartulina amarilla del partido, más que justa y merecida para el jugador del Borussia. Clarísima, ¿eh? Agarró un reiterado Loren Morón. Y por cierto, estaba calentando Robert, ¿eh?, en la banda. Quizás puede ser, sí, uno de los próximos cambios del Betis. Sí, sí, ya está preparado. De hecho, está Fran Soto activando el GPS. Sale el delegado Víctor Antequera. Habla Eder Sarabia con Riyad Budebut. Y va a entrar Robert por Joaquín. En este minuto 34 de partido, el autor del tanto del Betis de penalti, Joaquín Sánchez, el gran capitán, con 37 añitos... y que no solo ha hecho el gol, sino que le ha puesto un pase soberbio a Canales, que a punto ha estado de significar el empate. Más minutos de pretemporada con el primer equipo para el juvenil Roberto. Juvenil, pero a todos los efectos, jugador del Betis Deportivo con José Juan Romero. Así fue ya el año pasado. Ahí está Narváez, le tiraba el desmarque Robert, no lo vio claro el colombiano, decide darse la vuelta, combinar con Junior. Junior para Robert, se da la vuelta también, el reverso, el pase que no es bueno. Y la pelota que acaba en los dominios del portero, que se la entrega a Budebut. Budebut con Loren, Loren para Budebut. Intentaba el pase Budebut para Roberto. Cortó Belle, pues yo creo que casi de milagro. Y ahora busca la contra el Borussia. Es Germán con Rafael. Rafael para Germán. Bueno, es... yo creo que en defensa empezamos a tener un gran problema, ¿eh? El gol del Sporting de Braga. Fíjate cómo sale Joaquín del banquillo para decir que es lo que pasa. Pero es que no termino de entender cómo se ha dormido la defensa. Julio, el gol del Sporting de Braga fue perfectamente evitable. El gol de ayer del Essen también. Y los goles de hoy, intensidad en defensa. Lo han hecho demasiado fácil. Una pared que se veía a legua que iban a realizar esa acción. Le gana Patrick Germán la espalda a los centrales. Mar Bartra llega tarde a la hora de tapar ese disparo. Y bueno, pues Dani Rebollo, que se la meten por su palo. Tercer gol y acabamos con la sensación de que los tres goles, pues si hubiera habido un poquito más de intensidad, más de agresividad, que es cierto que también te lo dan los partidos, el rodaje, pues eran perfectamente evitables. No sé si ha podido haber fuera de juego, Julio. Es lo que Joaquín le estaba diciendo a Bartra, que se lo reclamara al árbitro asistente. Yo no lo sé. A mí en directo no me ha dado la impresión. No lo parecía, ¿eh? No lo parecía. Parecía que partía en línea Patrick Germán. Pero bueno, pues esa protesta del capitán, de Joaquín Sánchez. Ahí está Budebut, que va a perder la pelota ante Musel.
se da la vuelta, Musel, que creía que le había doblado Oscar Ben, no lo había hecho y ha enviado la pelota directamente fuera. Bueno, pues ahora sí que se pone esto complicado. 37 minutos, quedan 8, perdemos 3-1. De nuevo la diferencia en el marcador, que vuelve a ser de 2 goles a favor del Borussia. La pega arriba Bartra para Loren Morón, que bien se anticipa al malagueño. Bueno, ha quitado la falta de Loren sobre Mayer. Se enfada Loren Morón. Se le va a acercar el árbitro pues para llamarle la atención. Entiendo por el gesto, porque no sé en el idioma, que le habrá dicho aquí pito yo, ¿no? Hace un gesto Loren Morón con su brazo izquierdo. Creo que Loren sepa alemán. No me tiene mucha pinta de que Loren Morón sepa alemán. Y esa falta que parece que le da con la izquierda, parece que sí puede haber contacto. Loren no pensaba que pudo haber contacto y bueno, pues evidentemente se lo recriminaba al árbitro y se llevaba también la reprimenda del colegio. Pues vuelve a tocar el Betis la pelota de Bartra para Alín Tosca. Tosca que busca el pase largo para Canales, es bueno, vamos a ver Canales, está rodeado de jugadores, está de espaldas, intenta el taconazo, intenta inventar Canales para Budebut y gol. ¡Gol del Betis! Marcó Budebut. Pues sigue habiendo partido, Julio, sigue habiendo semifinal. El pase largo de Tosca para Canales, inventó de la nada Canales, soberbio, Partido que pasa, me gusta más el cántabro, y estaba Budebut con la caña preparada para hacer el gol. Bueno, pues, y convertirse en pichichi de la pretemporada, Riyad Budebut. Dos goles lleva ya. Estamos viendo el gol el repetido. Argelino, y si antes lo decimos, esa asociación entre Canales y Budebut, esa dupla que nos va a dar muchísimo la próxima temporada, se entienden a las mil maravillas. Conforme vayan pasando los partidos, pues esa conexión va a ir increciendo. Y ahí vemos, bueno, pues el pase al segundo palo y Budebut que anota ese segundo gol del Betis. Hay partido, quedan más de 5 minutos y todo puede pasar. Bueno, quedan más de 5 minutos, 3-2 en el marcador, en apenas 39 minutos. Partido precioso. Es Bartra quien intenta cambiar el juego para Robert, la baja al piso, pero el control se le marcha largo. Recupera Beyer para los germanos con Germán, se anticipa Junior. Vamos a ver si llega ahí Budebut, no lo logra. Y despeja la zaga alemana. La deja pasar y deja salir Musel. El balón va a ser saque de banda para el Borussia, que ahora sí, evidentemente, se toma esto con calma, porque este 3-2 le pone en la final de este trofeo. Octavo gol del Betis en pretemporada, segundo para Riyad Budebut, que ostentaría ese honorífico título de momento después de 5 partidos de pichichi de esta pretemporada verde y blanca. Hay falta sobre Alín Tosca, campo propio del Betis, sobrepasado ya el minuto 40 de partido. Juega Bartra, se quiere resistir el Betis a no estar en la final. Es Bartra jugando con Budebut. Budebut va a retrasar de nuevo para Bartra. Bartra tiene a su izquierda Tosca, con quien juega. Se levanta Eder pidiendo un poquito más de intensidad. Juega Narváez, se da la vuelta. Magnífico el giro del colombiano. Tiene a Roberto una banda con quien juega. Tira Loren en el desmarque hacia el centro. Cae Narváez prácticamente fulminado. No sé qué le habrá pasado a Narváez. La tiene que echar fuera Junior, porque es que se ha caído el colombiano, que va a ser asistido por el doctor José Manuel Álvarez y por Fran Ballesteros. Se echa la mano al costado atrás, se echa la mano a la zona lumbar. Sí. Uf, pero le duele bastante a Álvarez. Tiene que ser un golpe, ¿no? Golpe que creo que fue Sergio León el que ayer se llevó un golpe precisamente en esa misma zona. Estamos viendo repetida la acción del gol, como Canales busca el hueco donde no lo hay, y el pase para Budebut, que no perdona al argelino en el 3-2. Cierto que estamos perdiendo, vamos a ver si el colegiado estos segundos en los que Narváez está siendo asistido los recupera después una vez se cumpla el minuto 45. Por cierto, Nacho, primera asistencia de Sergio Canales como futbolista del Real Betis Balompié. Seguro que va a ser la primera de muchas. Ya sabemos la clarividencia e idea que tiene este futbolista en la zona de tres cuartos, el gran último pase que tiene, y primera asistencia del jugador de la Real Sociedad. Pues ojo, porque ha pedido el cambio, ¿eh? Ha pedido el cambio el médico José Manuel Álvarez, se ha dirigido al banquillo y ha pedido el cambio de Juanjo Narváez, que se lleva la mano atrás. No nos ha mostrado repetida esta imagen. Bueno, pues va a debutar Julio Alonso esta pretemporada, el chaval.
ver cómo recompone y cómo reestructura el equipo tácticamente en el campo en estos 3 minutos mal contados que le quedan a esta semifinal. Pues quería jugar Julio Alonso y ahí va a tener su minuto. Lateral catalán del Betis Deportivo, que la pasada campaña en el grupo cuarto de la segunda división B tuvo mucho protagonismo a las órdenes de José Juan Romero, incluso le ganó la partida por la titularidad a Juanjo Mateo, y bueno, pues ha recibido ese premio, mientras que a Juanjo Narváez Nacho le seguían haciendo pues ejercicios de tratamiento en esa zona lumbar de la que se sigue doliendo muchísimo. Sí, sí. Que estar pendiente, porque hombre, desde luego tienes una zona de un dolor tremendo por los gestos de Narváez y para que se pidiera el cambio sobre la marcha. Pero bueno, está el balón ya de nuevo en juego. Es Bartra, intentaba jugar en corto para Loren, no lo consiguió, se anticipó un jugador del Borussia, la pelota para Dani Rebollo. Dani Rebollo que levanta la cabeza, le pide calma a Budebú, prefiere jugar arriba, no va a llegar Canales a ese balón, recupera Musel. Para el Borussia, tira el desmarque Germán, ha metido la pierna tosca, no va a llegar, vamos a ver si llega Rebollo efectivamente para enviar la pelota afuera porque nos habían vuelto a coger la espalda, Julio. Otra vez Germán nos había cogido la espalda. Con mucha facilidad. Intentaba recuperar la posición a Junior Firpo, hacerle la cobertura tosca, pero no lo había conseguido. Va a ser saque de banda para el Borussia. Y el árbitro se va a cumplir ya el minuto. Que tendrá que descontar, Nacho, por lo menos un par de minutos por esa acción de Juanjo Narváez. También ha habido cambio, rotación de porteros del Real Betis Balompié. Así que, bueno, algo más de un minuto debe de añadir. Ahí está Budebú, frontal del área, se da la vuelta. Abre el juego hacia la otra banda para Canales, ya dentro del área. Le dobla Franci y le va a pegar Canales. ¡Qué paradón de Sipel! Al disparo de Canales, Julio. Ahí ha estado el empate. ¿Qué paradón de Sipel? ¿Cómo vio el hueco Canales? ¿Cómo la pegó con efecto? Botando, lo hizo todo bien el cántabro. Pero el paradón ha sido soberbio. Va a haber saque de esquina. Vamos a ver, porque puede ser casi la última ocasión que se va a cumplir el 45. Saque de esquina desde la izquierda. Está Riyad Budebú, del argelino, preparado para poner el balón en juego. La cuelga Budebú, primer palo, despeja la zaga alemana. Es Francis quien combina con Katun que la pisa. Vamos a ver qué hace. Katun que se marcha, el camerunés de uno, de dos. Se acaba haciendo un lío y la acaba perdiendo y cometiendo falta. La hemos tenido ahí, hay que ver lo que aparece Canales, el sentido que le pone a todo lo que hace. El canto. Segunda ocasión clarísima de Sergio Canales en lo que llevamos de partido. La anterior fue ese pase entre líneas de Joaquín y la ha tenido para donde el portero alemán, Tobias Sipel, portero experimentado de 30 años, pues ha hecho una de las paradas, evidentemente ha sido la parada del partido, porque ya estábamos cantando el gol y de repente, pues bueno, pues sacó esa mano derecha, desvió el balón a córner y ha tenido el Betis ese empate que hubiera forzado la tanda de penaltis. Sí, vamos a ver si hay tiempo, porque ya se ha cumplido el 45. Recuerden que se paró el juego unos minutos porque Juanjo Narváez tuvo que ser asistido. De hecho, salió sustituido. Y ahora hay falta sobre Robert. Bueno, pues aquí habrá que sacarla rápida y montar el zafarrancho. Francis juega en corto. Mira el colegiado el reloj. Hay que ponerla arriba, ¿eh? Hay que ponerla arriba porque puede pitar en cualquier momento. Juega Tosca para Budebú. Budebú con Junior. Junior toca atrás para Tosca, sigue viendo el cronómetro del árbitro, claro, y al final, si es que lo estaba diciendo. Si es que lo estaba diciendo, le protesta Bartra, pero es que está mirando el reloj. Si uno ve que el árbitro mira el reloj, es que va a pitar pronto. No hay otra. Final del partido, solo añadió al final un minuto, habla Budebú con el colegiado, que yo creo que bueno, pues hablaba de que tendría que haber dado algún que otro minuto más en el alargue, muchas protestas de los jugadores del Real Betis Balompié. Y final de un partido emocionante con 5 goles y 45 minutos, donde quizá hemos pecado de debilidad defensiva, pero perfectamente lo podríamos haber ganado si Sergio Canal hubiera estado acertado en esas dos acciones clarísimas, donde ha podido poner por delante y empatar la contienda para el Real Betis Balompié. Sí, estamos viendo las imágenes repetidas, como tú decías, muy atractivo para el espectador, pero el primer gol, ahí está ese error de Joel, no atrapó la pelota, bueno, de Joel y luego de los defensas, porque el único que fue al posible rechace fue Johnson, no fue nadie más, ninguno de los nuestros estaba por ahí, ese fue el 1-0. Lo ven repetido de nuevo, ese gol de Johnson. Se frena Francis en la carrera, ¿eh? Deja de perseguir al jugador estadounidense y bueno, sí. Pues remata solo. Se lamentaba Joel golpeando el césped.
Aquí está el segundo tanto. Yo creo que en este sí que no podemos reprochar nada. El centro perfecto de Oscar Bain. Y cómo la empala Rafael. Sí, quizás debería tener a alguien, ¿no? Pegadito en la marca. Un futbolista con tanta experiencia, con tanta trayectoria y con tanta calidad, pues dejarlo solo dentro del área, pero la enganchó perfectamente. Aquí está la acción del penalti, la mano clara que decreta el colegiado. Ese pase de Budebus por dentro para Narváez. Metió la mano Stroll. El penalti que transforma con mucha tranquilidad Joaquín. Era el 2-1. Nos volvía a meter de nuevo en el partido. Esto todavía era el minuto 22. Aquí pide Johnson un posible penalti de Junior que no decreta el colegiado. Bueno, si queréis ver el tercer y cuarto puesto contra el Bochum, Betis, Bochum a las 4, suscribiros a este canal. Es mi canal principal. Este. Suscribiros a este canal si queréis ver el tercer y cuarto puesto del Betis. Suscribiros a este canal. Frades RM. Frades RM. Suscribiros. Vale, es mi canal principal y si os suscribís me haréis un favor. 80 personas, venga, va, suscribiros. Voy a actualizar. Suscribiros, va. ¿65 personas? Sí, y ya termino, Maximiliano, ya termino. De Sipel, paradón de Sipel. Así acabó el partido, Julio. Es en la primera derrota del Betis en esta pretemporada ante un equipo de la Bundesliga como el Borussia Mönchengladbach. 3-2. Nos queda otro partido en esta H-Hotels Cup para ver si vamos a ser terceros o cuartos. Ese partido lo vamos a jugar a las 4 de la tarde, en 1 hora y 8 minutos aproximadamente. Ahora se va a jugar la segunda semifinal. De aquí el que pierda será nuestro rival en el tercer y cuarto puesto a las 4. Ya veremos si es el equipo local, el Bochum, o es un equipo de la Premier como el Wolverhampton. Vamos a volver luego, ¿verdad, Julio? A eso de las 4 menos 10 aproximadamente. Les dejo tiempo para almorzar tranquilamente. Puede usted apagar la tele, el móvil o el portátil y volvemos a las 4 menos 10 de la tarde.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.
Venga, chavales, va, suscribiros a este canal, va, por favor. Los 10 que estéis, suscribiros. Va, si llegamos a los 2.500, hago todos los partidos de Betis, todos. Y se invitaron a la cabeza. Porque tenemos una de los favoritos. Intenta jugar en la combinación Canales con Francis, pero se anticipa Bent. Bartra quien retrasa ahora la pelota para Joel Robles. Ellos lo tienen claro, ¿eh? Están pertrechaditos atrás, replegados, y cada vez que pueden buscan el juego directo en uno de sus atacantes, o bien Patrick Hermann o bien Rafael. Pero por ahora poco juego combinativo del Borussia, que no le ha hecho falta para ir por delante del marcador. La pierde ahora Canales, la presión de Hoffman, tiene que retrasar atrás Tóscar, así tira la presión más arriba el Borussia, la saca bien Joel, combinando con Katun, Katun abriendo hacia Junior, por cierto que está preparado Dani Rebollo para salir al campo, ya ayer también tuvo unos minutos, en este caso fue sustituyendo a Pau, dosifica todos los minutos, vaya pase de Joaquín para Canales, ahí está Canales, y fuera. ¿Qué ocasión acaba de tener Sergio Canales? ¿Qué pase de Joaquín? El cántabro que le había ganado la espalda a la defensa, a los dos centrales del Borussia, le había picado la pelota perfectamente a Sipel, y el balón que se ha marchado, pero lamiendo el palo, Julio. Muy cerquita ha estado ahí el empate del Betis. El pase de Joaquín a la espalda de los centrales y con un jugador presionándole, es impresionante, ¿eh? Ese balón a Sergio Canales ha recordado algo, salvando la distancia al gol de ayer de Loren Morón, salida de tiempo del portero, y ha podido anotar Sergio Canales su segundo gol con la verdiblanca, el que hubiera supuesto el empate a dos. Ocasión clarísima. Muy clara, la más clara que hemos tenido por el momento para lograr el empate. 31 minutos y medio, se ha hecho el cambio en el Betis, se ha marchado Joel, entra Dani Rebollo, el canterano, que ayer disputaba sus primeros minutos de la pretemporada. Ahí está Loren, que debería haber pitado falta, porque además la había habido antes sobre Narváez también. Pero como mantenemos la posesión del balón, pues el colegiado que ha aplicado la ley de la ventaja es Futebus, abriendo para Joaquín. Qué pase de Joaquín para Canales, tocando Junior atrás para Lintosca. Vienen varios jugadores en la ayuda, prefiere jugar sin embargo para Mar Bartra. Tiene cerca Budebut, ahí es el argelino quien se hace ahora con el balón, tocando para Canales. Canales de nuevo para Bartra, ya en terreno de juego del Borussia. Bartra para Canales, Canales para Katun. Katun que engaña, se mete hacia adentro, toca atrás para Canales, se da la vuelta. Canales para Narváez, le va a pegar el colombiano, fuera. La pegó Narváez, fuera. Muy buenas, hoy estamos en un nuevo vídeo. Hemos ido al humor amarillo de Castellolí en el wipeout este que veis en pantalla, el mismo, y hemos grabado una serie de vídeos que hoy ahora tendréis de aquí a un momento el primer vídeo. Habrá cinco episodios si dejáis muchos likes. En este primero pediremos 20 likes para subir al segundo. Y bueno, eso, que podría considerarse también este especial 1000 suscriptores, ya que lo hicimos. Y bueno, os dejo con el vídeo. Con la primera prueba. Suscribiros a mi canal Equipa Itamérica Direct. Vamos pasando uno en uno y saludamos. ¡Wakanda! ¿Quién pasa uno a uno y os pongo el aquí en Instagram? Venga, venga. Joel, pasa primero.
Se me terminaron los carteles. Shining through, it's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through, for you.
Vale. Estamos aquí viendo la tanda de penaltis. Vale, esto fuera. Van 1-1. 1-1 van. Han fallado dos penaltis. Atención, que le toca a Wolves. El que pierda de Bochum contra Wolves va a jugar contra el Real Betis, el tercer y cuarto puesto. Ojo que va Wolves. Ojo. A ver si se actualiza. Y falla, falla. El equipo inglés puede marcar Bochum. Puede marcar el equipo germano. Han fallado tres penaltis de cinco. Tres penaltis de cinco han fallado. Ojo, si marca puede ir ganando Bochum. Ojo que tira. No se actualiza esto. Y gol. Gol de Bochum. Y yo pienso que es a 5, ¿eh? O sea que aún seguiríamos. Por cierto, ha fallado Raúl Jiménez, los mexicanos. Un saludo. Vale, os voy a seguir diciendo. Gol, gol, gol de Wolves. Gol del equipo inglés. 2-2. Por cierto, el segundo penalti lo ha tirado, perdón, el tercer penalti del equipo inglés lo ha tirado Rui Patricio, portero. Y lo ha fallado. Van 2-2. Dos a dos. Ojo, lo falla. Madre mía, podemos estar aquí esta mañana. Falla el penalti el equipo alemán. El Wolverhampton acaba de ejecutar su cuarto lanzamiento, que es al que va ahora el Bochum. Si marca el Bochum, tendría un tanto de ventaja respecto al quinto y último lanzamiento de esta tanda de penaltis. Esto es lo que tiene estos cuadrangulares, que uno no sabe ahora mismo si juega ya o le queda una hora. Así que tendrán que estar calentando los dos equipos. Bueno, pues ha parado el portero del Wolverhampton. Así que se va a dilucidar todo en este último lanzamiento. Es el quinto. Han fallado dos penaltis cada equipo, el Bochum y el Wolverhampton. En el Betis, mientras ya tengo yo hasta la alineación, ¿eh? Del tercer y cuarto puesto. No se preocupen que en cuanto termine esta tanda de penaltis, que lógicamente va a provocar que todo vaya con un ligero retraso. Respecto a los horarios iniciales, teníamos previsto el inicio de el tercer y cuarto puesto para las 4 de la tarde. Bueno, pues ha marcado ahí el conjunto inglés en esa tanda. Y ahora esto es muy claro. Si marca el Bochum, seguirá habiendo lanzamientos de penalti. Y si no, será el equipo local, nuestro rival, en el tercer y cuarto puesto. Y el Wolverhampton del señor Méndez, el finalista junto al Borussia Mönchengladbach. Que se nota, se han ido llenando las gradas. Se nota que el equipo local está en acción. Un Bochum, por cierto, que tiene a los presumibles titulares calentando por si acaso. Ahí va el lanzamiento dorsal 3 del conjunto alemán. Gol.
Bueno, pues entiendo yo que esto se ha tenido que acabar, ¿no? Pues no, van a seguir tirando penalti. Aquí hay más penalti. Madre mía. 3-3. Sigue adelante. Bueno, pues les voy contando cosas, ¿no? Les voy contando cosas. Voy a aprovechar este momento porque estoy seguro que no todos los aficionados han seguido la semifinal nuestra contra el Borussia desde el primer momento. Así que esta información va dirigida especialmente a aquellas personas que quieran tener su abono, que quieran ser uno de los 50.000 privilegiados que este año vamos a disfrutar de una temporada tan ilusionante en nuestro regreso a competición europea. Mañana, lunes, se ponen a la venta los 1.214 abonos que quedan. Una vez se acaben esos 1.214 abonos, el que quiera el Estadio Benito Villamarín tendrá que comprar una entrada. Llegaremos al número clausus. Es espectacular la cifra, después de las altas prioritarias para aquellos que habían adquirido el carnet soibético, la cifra de abonados ya alcanza los 49.159. Y mañana a las 10 de la mañana se abren las taquillas del Gol Sur del Estadio Benito Villamarín. Muy importante, no se vaya usted al Gol Norte. Las taquillas del Gol Sur del Estadio Benito Villamarín se abren mañana a las 10 de la mañana y las 1.214 primeras personas serán los que tengan el privilegio de tener su abono del Real Betis Balompié. Si les digo que mañana se atenderá a los 700 primeros, va a haber un riguroso orden de cita de hora y día para que usted sea atendido como se merece. Mañana se atenderá a los 700 primeros y el martes a los 514 restantes. Pero si mañana hay más de 1.214 personas o 1.214 personas, se repartirán ya los números al completo. No se va a hacer una cola mañana para 700 y otra el martes para los 514 restantes. No, mañana si hay 1.214 personas, se entregan ya la cita, el día y la hora para el martes de los 514 restantes. Pero mañana solo se atenderán a los 700 primeros, pues por un mero sentido de la logística. Ahora sí parece que acaba la tanda de penaltis. El Bochum, el equipo local, es el que se cuela en la final. Va a haber final alemana entre el Bochum y el Borussia Mönchengladbach. Nosotros nos enfrentaremos ahora en el tercer y cuarto puesto al Wolverhampton del querido Jorge Méndez. Ahora les contaré, porque lo está poblando el portugués. Dicen que está en la sombra, suyo, suyo, como que no es, pero tiene a Nuno Espíritu Santo como entrenador. ¿Se acuerdan de Nuno? El que estuvo en el Valencia, es el hombre encargado de dirigir este proyecto británico-portugués en el regreso a la Premier League. Bueno, dicho lo de los abonos, a las 10 de la mañana, pero se va a atender por riguroso orden de llegada o de orden en la cola, que me imagino, estamos convencidos todos que va a haber cola mañana en el Villamarín para conseguir algunos de esos números. Solo un abono por persona, muy importante este detalle, un abono por persona, si es el titular el que está con su DNI, si no es el titular, bajo expresa autorización, que luego tenemos los problemas y luego llegan las protestas, ¿eh? Bajo una autorización que además le permita firmar la documentación relativa a la ley de protección de datos. Y el pago solo se podrá hacer mediante tarjeta o domiciliación bancaria, no en efectivo. El pago del abono, tarjeta o domiciliación bancaria. Y otro aspecto, probablemente si usted esté pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a la cola? ¿No voy? ¿Dónde me podría sacar yo el carnet? Bueno, pues el carnet, el abono, su localidad se la puede sacar en cualquier parte del estadio, excepto en la grada de animación y el primer anfiteatro de preferencia, primer anfiteatro de fondo, primer anfiteatro de Gol Norte y primer anfiteatro de Gol Sur. Es decir, ese anillo intermedio del Estadio Benito Villamarín está completo en todas las zonas del estadio, pero no la parte baja y el segundo anfiteatro, lo cual es importante. Bueno, les voy a ir dando ya la alineación del Real Betis Balompié, porque están saliendo ya nuestros jugadores al terreno de juego. No sé si para realizar una especie de calentamiento previo. Ya les digo que esto, pues con la tanda de penaltis larga además que han llevado a cabo el Bochum y el Wolverhampton, pues todo que cambia un poquito el guión previsto. El Betis que va a jugar este segundo partido de la H-Hotels Cup con Pau López en la portería, línea de tres en defensa para Mandy, Javi García y Edgar, Antonio Barragán por el carril derecho,
Cristian Tello por el carril izquierdo, centro del campo para Darko Brasanat, Julio Gracia y Víctor Camarasa, y arriba Sergio León y Alex Alegría. Esos son los 11 jugadores que van a formar parte de este segundo y último partido del Real Betis Balompié en este intenso fin de semana en tierras alemanas. Calientan los jugadores también del Wolverhampton, ellos incluso como que han tenido mucho tiempo, porque no sabían si jugaban ahora inmediatamente o lo iban a hacer después en la final. Este tercero y cuarto puesto o final de consolación estaba previsto que se disputase a las 4 de la tarde, pero ya ven ustedes que todavía no ha arrancado por ese retraso en esa tanda de penaltis en la segunda semifinal. No sé si me escucha ya Julio Ramos en los estudios de Betis Televisión en el Estadio Benito Villamarín. Muy buenas de nuevo, Nacho. Aquí estamos en los estudios centrales de Betis Televisión, en la zona de preferencia del Estadio Benito Villamarín. Vemos ese 11 dispuesto por Quique Setién. Y de nuevo vamos a ver a Cristian Tello jugando por esa zona de carrilero izquierdo. Toda la banda para él, una posición que ya jugó en la Fiorentina en el año y medio que estuvo en la Serie A italiana contra el Nottingham. Pues realizó un gran papel. El gol de Budebú vino precedido de esa ocasión de Tello tras jugada personal. Y bueno, pues deseando volver a ver a este Betis en acción, deseando ver de nuevo a Edgar, el chaval del filial que está demostrando muchísima personalidad. No se ha entrenado todavía con el filial, le llegó el premio de los mayores desde su llegada este verano procedente del filial del Real Club Deportivo Español. Y arriba Sergio León y Alex Alegría, dos jugadores que ayer se entendieron a las mil maravillas y entre los dos fabricaron uno de los tantos de esa final frente al Rot-Weiss Essen. Volví a anotar a Alex Alegría 8 meses después de caer lesionado de gravedad. Sí, otro sistema de juego distinto. Hemos comentado aquí en este tiempo de descanso, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido este intervalo en este formato cuadrangular. Claro, el primer partido hemos perdido 3-2 ante el Mönchengladbach, en ataque bien, en defensa también hay que tener en cuenta un poco las circunstancias, es decir, no hemos tenido un pivote específico en el centro del campo, como presumiblemente a lo largo de la temporada podrán ser Javi García o William Carballo. Ha sido Cantú, cuya virtud se centra más en la posesión, el toque y el juego ofensivo que en el defensivo. Y luego aparte había una línea de 4 en defensa con 2 centrales, no esta línea de 3 centrales. Es decir, son las probaturas que se realizan además con todas las intenciones del mundo, porque la pretemporada está para eso, Julio, está para probar, para ver alternativas, qué puede funcionar, qué no puede funcionar luego a lo largo de una temporada en la que la exigencia de la competición pues te va a limitar mucho este tipo de pruebas, ¿no? Como la que ha realizado Quique, que se tiene en la semifinal ante el Mönchengladbach. Claro, entra dentro de la normalidad, Nacho, esas rotaciones que está haciendo Quique Setién, probando jugadores de la cantera, jugadores que la temporada pasada pues los cedimos a otros equipos, a ver si alguno se puede recuperar para este próximo curso. Y también nos frotamos las manos con los 3 futbolistas que todavía nos han puesto a las órdenes del entrenador en esta pretemporada en verde y blanco: William Carballo, Takashini Inui y Andrés Guardado, que bueno, pues están todavía de vacaciones, merecidas vacaciones después de su buen papel en el Mundial. Estos tres jugadores tuvieron mucho protagonismo con su selección, así que bueno, Quique Setién, que va a probar otro sistema de juego en este segundo partido, época de probatura, meses de preparación de cara a comenzar la Liga pues en el mejor estado físico y mental posible. Sí, bueno, hay que tener también en cuenta que no está Toni Sanabri aquí, se quedó Fedal en Sevilla después de esa molestia, efectivamente, no está Zou Fedal tampoco, que esperemos que dentro de poco pueda empezar a integrarse al trabajo de grupo con Quique Setién. Salta ya el trío arbitral al terreno de juego, ya te decía yo que va a ser todo un poco distinto, que no va a dar la impresión de que ya no van a salir los dos equipos de forma común, por el túnel de vestuario, como suele ser habitual, sino que se va a hacer pues de esta manera, y están los futbolistas del equipo inglés pues realizando ejercicios de calentamiento. Da la impresión de que no habían previsto la posibilidad de perder y de que, bueno, pues porque están poniendo hasta conitos, vamos, o sea que da la impresión de que esto se va a ir retrasando un poco en el tiempo, este inicio de este partido de tercer y cuarto puesto a final de consolación, cada uno que le llame como quiera. Un Wolverhampton, como les decía, en el que Jorge Méndez parece tener mucha trascendencia, no solo en la elección del entrenador de Nuno, sino fíjense que se ha gastado 14 millones de euros en el fichaje de Diego J. Teixeira, es más conocido como Teixeira,
futbolista internacional sub-21 portugués que estaba en el Atlético de Madrid y ha costado 14 millones de euros, ¿eh? O sea que ha fichado también a Willy Boly del Oporto, 12 millones de euros. Ha fichado también del Bournemouth a Benik Afou, 11,4 millones de euros. Y luego se ha traído cedido del Benfica Raúl Jiménez, al mexicano. Raúl Jiménez, ha venido también Rui Patricio, el que es portero titular de la selección portuguesa por aquel lío del Sporting de Lisboa. Ha sido compañero de William Carvalho hasta ahora. Evidentemente Rui Patricio, pues al igual que nos sucede a nosotros con William Carvalho, no va a estar en este partido porque, bueno, pues ni siquiera está en el once inicial. Ahí se está acercando Sergio León. No sé qué es lo que le está dando, que alguien se habrá dejado unas espinilleras. Bueno, luce el brazalete de capitán Sergio León en este partido. Está Nuno dándole instrucciones a los jugadores del Wolverhampton. Ven ustedes en sus pantallas el once inicial del Real Betis Balompié. Situados en el campo, Pau López, línea de tres para Mandy, Javi García y Edgar. Barragán por la derecha, Tello por la izquierda, Darko Brasanat, Julio Gracia, Víctor Camarasa en el centro del campo, arriba Sergio León y Alex Alegría. En el banquillo, bueno, yo no sé por qué ponen a Inui, porque Inui, que yo sepa, está tranquilamente en Japón de vacaciones, el muchacho, pero lo pone. Ayer también sucedió, pusieron a Inui y a Carvalho. Han metido a Sanabria, han metido a Celal también. Sí, sí, sí. Y ahí están los 11 elegidos por Nuno para este partido con el Wolverhampton. Se está cambiando, por cierto, Pau López la camiseta. Pau iba a jugar completamente de amarillo. Ven ustedes en sus imágenes que el Wolverhampton juega con la camiseta amarilla, por lo que Pau se está poniendo una camiseta naranja. En la portería naranja con una franja negra encima. Ahí lo ven ahora en sus imágenes. Rapado, se ha rapado la cabeza el portero catalán con el dorsal 13 a la espalda. Bueno, pues al menos para no coincidir. Y le da el banderín a Sergio León, el clásico banderín, ese clásico intercambio en el centro del campo. Julio, bueno, pues más allá de la trascendencia del resultado, del trofeo, de la importancia, que no dejan de ser bolos veraniegos para hacer pruebas, volveremos a ver detalles interesantes en estas alternativas, en este Betis camaleónico que quiere tener Quique Setién la próxima temporada. Sí, muchas ganas de ver también a Víctor Camarasa, que ha empezado con muchísimas ganas, no solo los partidos, también las sesiones de entrenamiento, es uno de los más activos en cada día de trabajo con Quique Setién. Y nos vamos a medir, como tú decías, al Wolverhampton Wanderers, un equipo recién ascendido a la Premier League, regresa a la primera división inglesa después de que perdiera la categoría la temporada 2011-2012. Han pasado un camino bastante complicado, llegando a descender incluso a la League One, que es la equivalente a la segunda B en España, pero no deja de ser un equipo histórico en Inglaterra. Tiene 3 títulos de Premier League, 4 FA Cup y ha repasado esos fichajes. Jugadores como Diego Jota, que la temporada pasada ya estaba cedido, fue el máximo goleador del equipo inglés con 17 goles. Rui Patricio, el entrenador Nuno Espíritu Santo, ex del Valencia y Oporto. Y es un rival pues bastante complicado que seguro que nos va a poner las cosas difíciles. Un rival del que de momento no nos han pasado siquiera la alineación. Entiendo que por aquello de la premura en el tiempo, que estas cosas digo yo que deben estar contempladas, ¿no? En un cuadrangular de este tipo. Pero bueno, arranca el partido. Es el Betis el que pone el balón en juego, tocando en defensa y Samandi para Julio Gracia. Vamos a ver esta segunda prueba en este cuadrangular. Pues cómo le funciona a Quique Setién. En este caso, un 4-3-3, parece, al menos en la presión, el Wolverhampton para presionar al Betis en la salida del balón. Ahí está Antonio Barragán, se la entrega directamente al rival, recupera la pelota al conjunto británico. Ya les digo que no nos han pasado siquiera las alineaciones todavía, así que iremos poquito a poco, Julio. ¿Qué vamos a hacer? Poquito a poco, es lo que toca. También estamos pendientes de las redes sociales del Wolverhampton y hay que estar pendientes porque, bueno, todavía no tenemos esa ficha técnica de este partido en el Red Bull Power Stadium. Va a sacar de puerta Pau. La verdad es que la estética de Pau es llamativa, ¿eh? No pega nada, Julio, las cosas como son. Portero del Real Betis Balompié, una de las la camiseta, incorporaciones. Las calzonas, las medias, de un mare magnum de colores. Desde luego vistosos todos ellos. Ahí toca
Darko Brasana para Antonio Barragán, retrasando la pelota atrás para Mandy. Mandy combinando con Víctor Camarasa, la baja al suelo con el pecho, control, tiene por delante a Cristian Tello, gran arrancada de Camarasa combinando con Tello, Tello para Camarasa, sale al cruce uno de los centrales del conjunto británico, tocando atrás Camarasa para Cristian Tello. Cristian Tello que va a retrasar la pelota atrás para Darko Brasenac y vuelta a empezar en el Betis. El catalán Edgar, fichado para el Betis Deportivo de José Juan Romero. O sea, al menos era la intención inicial. De momento lleva toda la pretemporada a las órdenes de Quique Setién con el primer equipo. Darko jugando para Javi García, este con Mandy. Mandy de nuevo para Darko. Fíjate, Julio, de todas maneras hay una cosa clara. Cómo este equipo, este Betis, los movimientos a la hora de sacar el balón están ya mucho más automatizados. Si uno refresca la memoria y se remonta a la pretemporada, ojo a Sergio, y en la presión a punto ha estado de robarle la cartera a la zaga del conjunto inglés, obligando a su portero a lanzar la pelota fuera. Que te decía que cómo se automatizan mucho más esos movimientos, esas ayudas, ese busco un amigo a la hora de sacar el balón jugado. Y da igual qué jugador esté sobre el terreno de juego, porque como tú dices, ya lo tienen automatizado los futbolistas del Real Betis Balompié, saben perfectamente cuál es la línea a la hora de salir el balón de atrás, independientemente de qué jugador esté conformando la medular del Real Betis Balompié. Bueno, pues tocan los ingleses, el equipo de Nuno Espíritu Santo. En el centro del campo, ahora es Darko el que intentaba robar, llega tarde en la presión y comete falta el futbolista serbio del Real Betis Balompié. Falta a favor de los Wolves, recién ascendidos a la Premier League, que han jugado, por cierto, en Suiza, han estado concentrados en Suiza estos días. Le ganaron 4-0 al Young Boys. Le ganaron también 2-1 al Basilea. Y en el último partido han empatado 1-1 frente al Ajax de Ámsterdam. Así que bueno, pues buenos resultados están cosechando. La única derrota ha llegado en esta tanda de penaltis frente al Bochum. Pero bueno, pues el partido lo han empatado a 0. 1-1 frente al Ajax, 4-0 frente al Young Boys y 2-1 ante el Basilea. Buenos test y buenos resultados del equipo de Nuno. Sí, señor. Ahí está Brasana tocando para Sergio León. Este con Julio Gracia presionado. Retrasa atrás la pelota para Aissa Mandy y trata de empezar de nuevo la jugada, la construcción del juego, el Real Betis Balompié. Javi García abriendo hacia la izquierda para Edgar, tocando, lo intentaba para Víctor Camarasa, pero la pelota se le quedó retrasada. El Julio Gracia, la falta yo creo que clarísima sobre Alex Alegría, la falta en el centro del campo, se duele el extremeño. Habrá que estar pendiente de lo que pueda tener Juanjo Narváez. Ya lo saben, se retiró por lesión prácticamente casi al final del partido, Julio. Sí, se retiraba por lesión en esa zona lumbar. Se dolía muchísimo. Tuvo que entrar Julio Alonso. Falta de 3 minutos para que acabe el choque. Y ya tenemos el 11 del Wolverhampton, Nacho. Cuando quiera lo repasamos. Venga, pues dale, avanti. En portería John Rudy, línea de tres para Willy Boly, Danny Bath y Romain Saenz. Medio centro para John Cameron, Elliot Watt, Gis White y Doherty. Y arriba, banda izquierda para el jugador del Deportivo Iván Cabaleiro. Banda derecha para Elder Costa y arriba Benny Ashley-Seal. Es el punto al encargado de intentar anotar ese gol a Pau López, el dorsal número 22. Pues ahí está el Betis intentando combinar en la jugada. Es Alex Alegría abriendo el juego hacia la izquierda para Cristian Tello. Ahí está en la frontal el catalán. Intenta irse, que bien lo ha hecho, de su par, de Doherty. Y la pelota que la... Bueno, iba a decir que la recupera. La acaba robando realmente ahí el Real Betis Balompié. Aunque la pelota se pierde por línea lateral y va a ser saque de banda. Y hay que intentar ordenar esto, ¿eh, Julio? Sí, hay que ordenarlo. Una línea de tres, medio del campo línea de cuatro. Y arriba pues juegan con un 3-4-3. Es la disposición táctica que pone Nuno Espíritu Santo. Ahí está Benny Ashley-Seal intentando combinar. El hombre más ofensivo del conjunto británico, retrasando la pelota para Elder Costa.
toca y toca y toca, pero el balón va a caer finalmente y de forma mansa a los dominios de Pau López. Interesante también ver a Javi García en esa posición de central. Ya saben, él es pivote defensivo, juega en el centro del campo, pero con esta disposición táctica de Quique Setién, de tres jugadores atrás, pues bueno, pues también sale a relucir la polivalencia del jugador murciano, que en el Benfica, en el Zenit, también ha jugado en esa demarcación, no es extraña para él, y quién sabe si a lo largo de la temporada tenga que tirar Setién de esa posición de Javi García, que juegue un poquito más retrasado en la zaga del Betis. Será lo más normal, ¿eh? Se quejaba y Sergio León de un posible codazo de Dani Baz, pero el balón se perdió por línea lateral y es Antonio Barragán el que ya la puso en juego. La pelota para Aissa Mandi. Aissa Mandi, la presión de Cabaleiro. ¿Ese es Cabaleiro, Julio? Del Deportivo de La Coruña, ex del Deportivo. Estuvo una temporada en la Liga Española, Iván Cabaleiro. Portugués, con pasado en el Benfica y también en el Mónaco, lleva ya, esta es su tercera temporada ya en el equipo inglés. Toca Aissa Mandi, la pelota para Javi García, combinando en el centro del campo. Estamos camino ya del minuto 8 de partido con 0-0 en el marcador. Que no me salga volando la alineación, que ya es lo que falta, ¿eh? Por lo que nos ha costado conseguirla. Es Darko Brásana, que bueno, el pase en profundidad para Víctor Camarasa. Ahí está la arrancada, Camarasa. Saque de esquina. Me callaba porque no sabía yo si había golpeado balón o futbolista. El jugador británico. Ahí está la entrada de Saiz sobre Víctor Camarasa. Pero toca balón, ¿eh? Toca balón claramente, como se ve en la imagen. Y va a ser saque de esquina a favor del Real Betis Balompié. Saque de esquina que va a botar Cristian Tello. Ahí está el córner de Tello. Bien puesto. Casi llega Edgar. Despeja la zaga del conjunto inglés y volverá a ser saque de banda para el Betis. Ahí está Julio Gracia pidiendo el balón, pero obviamente deja que sea Antonio Barragán. Ven ustedes también que volvemos a jugar con la equipación negra, que como les dije en la semifinal, no es ni la segunda ni la tercera. No se vayan ustedes a equivocar, es una equipación para esta pretemporada simplemente. Pues es lo que tiene el marketing. Ahí está el rifirrafe entre Benny Ashley Seal y Darko Brásana. Yo no me peleaba mucho con él, ¿eh, Julio? Ahí vemos que, además, Darko Brásana yo creo que tendría todas las que perder. Falta limpia de Brásana, falta clara en el duelo de dorsales 22. Se enfadaba con él el jugador del conjunto inglés, le empujaba Darko Brásana. Y veíamos antes a Edgar González pugnando por ese balón en el saque de esquina. Tiene mucha altura, es 21 años y 1,93, el central catalán del Betis Deportivo. Pues ahora es el Betis el que toca de nuevo en defensa. Edgar, precisamente, combinando con Javi García. Es ahora mismo un 5-2-3 el disposicionamiento táctico del inglés. La verdad es que cambia mucho, ¿eh? Un posicionamiento muy variado el que dispone este equipo recién regresado a la Premier. Ahí está esa alegría, viniendo la ayuda al centro del campo, bajándola de espaldas, combinando para Julio Gracia. Mira Barragán, lo ve perfectamente cubierto, se da la vuelta y combina para Brásanac. Este cambiando el juego hacia el otro lado para Edgar, busca la acción individual Edgar, ojo a la pelota para Camarasa, tiene a Tello solo en la izquierda, no lo ve, intenta el cambio hacia la derecha para Barragán. Y el balón que finalmente va a acabar en posesión del conjunto inglés. Perfecto en la ayuda defensiva. Darko Brásana recuperando tras el pase de Cameron. Es Mandi jugando para Barragán. Barragán de nuevo para Mandi. Mandi para Brásana. Se pone bien la bota ahí Camarasa. Parece que en el choque anterior se le ha salido. Y no termina de colocarse bien el calzado el futbolista valenciano, lo que hace que Julio Gracia le dé más pausa todavía al juego del equipo. Bien ahí el canterano, combinando para Edgar. Este con Cristian Tello. Cristian Tello que se viene ahora mismo para adentro, para el centro con el balón. Y prácticamente es un monólogo de toda la pretemporada. Todos los equipos se encierran atrás, nos esperan, les quitamos la pelota y es cuestión de buscar el momento y el hueco. Porque lo hemos hecho en todos los partidos. En todos hemos hecho gol. A
Hay que tener esa paciencia, ¿eh? Hay que tener esa paciencia, Nacho, porque ya ha demostrado el Betis a lo largo de la temporada pasada y de esta pretemporada que con esta filosofía de juego, con esta línea de juego, pues las ocasiones llegan, los goles llegan y creamos peligro también arriba. Ha pitado ahí falta el colegiado de Javi García sobre Ashley Sill. Esa es la falta, la que están viendo en sus imágenes. Protestaba Quique Setién, también Eder Sarabia, pero ya no tiene vuelta atrás. La falta está más que... sobre Ashley Sill. Esa es la falta, la que están viendo en sus imágenes. Señalada. Protestaba Quique Setién, también Eder Sarabia. Y la falta puede ser peligrosa, ¿eh? Sabemos que los conjuntos británicos en el balón parado suelen tener bastante peligro, Julio. Sube las torres, ¿eh? Sube Dani Bá, sube Willy Boli, Roman Said, los jugadores de mayor altura. Y como tú has dicho, siempre sacan mucho rédito de este tipo de acciones los equipos ingleses, uno de los sellos de la Premier League. Bueno, pues ahí ha estado estupendo Pau López atrapando el balón sin dar opción a ninguna otra alternativa. El centro que había sacado Iván Cabaleiro y la pelota que se marchó a los dominios de Pau, que ya las pone en juego. 12 minutos y medio de partido. Este encuentro de consolación o tercer y cuarto puesto, como usted prefiera denominarlo, en el segundo cuadrangular en dos días, en este intenso fin de semana del Betis en tierras alemanas. Ayer en Essen, hoy en Bochum. Javi García, de nuevo con la pelota, pisando, buscando el hueco, algún compañero le pide Eder movilidad, eso es lo que hace, tocando para Edgar. Edgar se la devuelve a Javi García. Barragán, que se intenta marchar de su par, lo hace perfectamente, aunque llegó en la ayuda Boli, recuperando para los británicos. La pierde ahora Cabaleiro, es Brásana, recupera para Julio Gracia, tocando para Mandy, Mandy para Barragán. Y Eder Sarabia, que da instrucciones a los jugadores porque ve que de momento no somos capaces de superar el entramado defensivo del Wolverhampton. De nuevo a Isamandi, por dentro, para esa alegría, intentaba jugar con Brásana, lo logra la segunda, Brásana con Camarasa, que bien Camarasa, pero ahora es Dani Bá el que llega al corte. La pelota que vuelve a recuperar a Isamandi, combinando con Pau López. Pau para Brásana. Aquel partido es un calco del primer cuarto de hora, Julio, de la primera semifinal ante el Mönchengladbach. Sí es cierto que ahí el Borussia aprovechó quizás algo más de fragilidad defensiva del Betis, pero nos dieron el campo y la pelota. El dato de posesión tiene que ser escandaloso en estos primeros 14 minutos de partido. Eso sí, nos está faltando una mayor profundidad. Vamos a ver si podemos encontrar a Cristian Tello, que de los 11 futbolistas que hay sobre el terreno de juego, yo creo que es el jugador más desequilibrante, el que puede crear más peligro en zona ofensiva del Bilbao. Ha tenido que volver a meter la manopla Pau López, en este caso el disparo de Ashley Sill. Primer disparo, yo creo que a puerta del partido. Fallo en la salida de balón del ex portero del Real Club Deportivo Español, que bueno, pues se redime de ese error pues con una buena mano derecha despejando a córner. Y cuidado, que jugada a balón parado inglesa, peligro asegurado. Bueno, pues la pelota que se marcha directamente fuera y va a ser saque de banda para el Betis. 15 minutos, se ha cumplido ya el primer tercio de este encuentro entre el Real Betis Balompié y el Wolverhampton. La final de este trofeo la jugarán dos alemanes, el equipo local y anfitrión, el Bochum, frente al Borussia Mönchengladbach. Toca el Betis, es Edgar, retrasando atrás la pelota para Javi García, tocando para Julio Gracia. El regate de Julio Gracia, bien ante la presión del equipo alemán, le da ahora Brásana un poquito de oxígeno al juego para Camarasa. Camarasa con Cristian Tello, vamos a ver si encara a su par, a Doherty. Está Tello, se viene para adentro, la pega Tello y el balón que golpeó Dani Bá con la cabeza, desviando la trayectoria del balón y enviándola directamente fuera. Está adaptándose cada vez más también Tello a esa posición de carrilero. Es un futbolista que además, al dominar las dos piernas, le puede pegar con la zurda, con la derecha, y le pega incluso mejor con la derecha. Ojo al saque de esquina, al segundo palo, no va a llegar a Isamandi, se va a perder directamente por línea de fondo
y será saque de puerta para el conjunto británico. Cristian Tello, que nunca se sabe por dónde va a salir, un jugador muy vertical que, bueno, pues ya ha tenido la ocasión hasta ahora más clara del Betis. Es Rugi el que va a sacar de puerta y va a poner de nuevo el balón en juego. 16 minutos y medio de partido, 0-0 en el marcador. La pega arriba Rugi, salta más que nadie Javi García. Sin embargo, el rechace cae para Saiz, que sigue con el control del balón para el equipo de Nuno. Se la entrega directamente a Darko Brasana. Recupera de nuevo la pelota abajo Víctor Camarasa. Ahí está Camarasa, intentaba combinar con Sergio León, pero no se entendieron. El desmarque fue para un lado, el pase para el otro. Y recupera de nuevo el Wolverhampton. Elder Costa combinando para Watt. Watt cambiando el juego, abriendo hacia Saiz en la banda derecha, tocando en primeras para Cabaleiro, que se ha cambiado de banda. No se entendió tampoco con su compañero y recupera de nuevo la pelota al Betis. Minutos de imprecisiones en el juego. Le está costando a Víctor Camarasa y a Julio Gracia encontrar a los delanteros, a Alex Alegría y a Sergio León. Vamos a ver si consiguen filtrar un pase y creemos una ocasión de peligro. Edgar tocando la pelota para Javi García, este jugando con Aysa Mandi. Mandi de nuevo para Javi García. Javi García abriendo el juego hacia Edgar, esa línea de tres perfectamente clara y definida en la zaga del Betis. Darko Brasana tiene que retrasar ante la presión de Watt. La pelota para Edgar. Levanta la cabeza, se la pide Mandi, prefiere jugar hacia Camarasa, siempre ofreciéndose el valenciano a sus compañeros. Juega con Darko Brasana, tocando de nuevo atrás para Javi García, este con Aysa Mandi. Brasana perfectamente solo en el centro del campo, jugando para Sergio León. Vamos a ver si ahora sí que hemos llegado ahí a esa zona, conduce Sergio, la pisa, la va a pegar desde lejos y la pelota desde ahí es muy complicado. Golpeón Dani Bat y se la quita de en medio la zaga del Wolverhampton. Salta más que nadie de cabeza Edgar, pero le desequilibró Ashley Sill. Una falta que decreta el colegiado del partido a favor del Betis justo en el círculo central. 18 minutos y medio de partido, 0-0. Javi García para Edgar, este jugando con Camarasa, la pisa, no lo ve claro, toca de nuevo para Edgar. Decreta el colegiado. Ojo al pase al hueco de Saiz para Elder y llega perfectamente Pau López, impidiendo a Elder Costa llegar al balón. Fíjate lo que te decía anteriormente de los portugueses de... Yo creo que es el hombre más rico del fútbol, ¿no? Jorge Méndez, Julio. Totalmente. Está ahí Rui Patricio, está también Elder. Está Nuno en el banquillo. Nuno en el banquillo. Boli, que viene de Oporto. Cabaleiro, Elder Costa, Jota. Mucho portugués. Casi más portugués que inglés en el conjunto inglés. En este equipo que acaba de regresar a la Premier League después de 6 años en la segunda división, en la Championship. Y regresaron además por la puerta grande, con muchísima distancia sobre sus perseguidores. Ahí está la presión de Camarasa, intenta recuperar la pelota, perdón, era Barragán, la recupera para Alex Alegría. Está siendo agarrado clarísimamente por Cameron. Ve la falta al colegiado y la falta es a favor del Betis en este minuto 20 de partido. Es Barragán quien la pisa en el suelo y retrasa atrás para Julio Gracia. Tocando con Mandi. Mandi de nuevo para Julio Gracia. Julio Gracia retrasando atrás la pelota para Javi García. Javi García tocando con Edgar. Edgar con Brasanach. Brasanach para Tello. Se equivoca ahí. Estuvo listo Julio Gracia, que por altura no iba a ganar la pelota. Sí por pillería. Y sigue el Betis con la posesión del balón. Es Barragán para Alex Alegría. Muy escorado. Cae al suelo ante la presión de Boli. Y no pita falta el árbitro. Pita saque de banda a favor de los ingleses. Dejando jugar mucho. Cameron, ¿eh?, con Boli. Sí, sí. Ojo, Alex Alegría, que la había robado perfectamente, pero la pegó demasiado alta. La pelota se marchó por encima claramente de la portería de Rugi, que ya la pone en marcha para Saiz. Este nuevo para Rugi, la presión de Sergio León. Y hay un detalle claro. Cada vez que Sergio ha presionado al portero, el portero directamente ha mandado el balón fuera del campo.
aquí no se complican, lo cual implica que la pelota vuelve a poder del Betis. Presión. Ahí está Javi García. Presión muy adelantada del Betis, ¿eh? Presión muy adelantada del Betis, como tú dices, obliga una... No es limpia la salida de balón del conjunto británico, le está costando, y muy bien en la presión, muchísima intensidad de nuestros delanteros. Ahí está Darko Brasan avanzando metros, intentaba jugar para Alex Alegría, se anticipa Boli, recupera Mandy, esto es un monólogo del Betis. Es Julio Gracia avanzando metros, se ve ahora obligado a desplazar la pelota para Barragán, que se la devuelve ya al dorsal 35, que quiere convencer a los técnicos de que puede tener más protagonismo este año con el primer equipo. Recuerden que Julio Gracia ya debutó la pasada temporada contra el Atlético de Madrid unos cuantos minutos, pero entre molestias y demás historias no llegó a tener continuidad fija ni siquiera en el Betis Deportivo con José Juan Romero. Es Javi García, va a abrir el juego de nuevo a la derecha para Antonio Barragán, que retrasa para Mandy. Mandy con Javi García, ahora intenta adelantar también la presión el Wolverhampton, que estaba demasiado atrás. Mira ahora cómo ha estirado líneas el equipo de Nuno. Julio Gracia para Brasanat, de primeras para Julio. Julio con Alex Alegría, Alex Alegría para Brasanat. Vamos a ver ahora, lo ha hecho bien el Betis. Ahí está Brasanat, la pelota para Sergio León. Va Sergio. Envió a córner Rugi. La primera ocasión clara del partido del Betis, casi en el minuto 23. Un Betis que está siendo dominador, abrumador de la posesión y del juego del balón. Va a ser saque de esquina para el conjunto verde y blanco, hoy de negro. Recuerden, equipación que solo va a utilizar el primer equipo en la pretemporada. Saca en corto Camarasa, tocando para Sergio León. Este devuelve para Camarasa. Camarasa para Darko Brasanat, levanta la cabeza, busca a alguien, un amigo, retrasa atrás para Barragán. Barragán que va a jugar para Cristian Tello en la izquierda. Intenta salir ahí en la presión el conjunto inglés, y Tello que combina para Julio Gracia. Vuelta a empezar en el Betis. Toca Julio para Barragán, Barragán para Mandy, Mandy para Javi García. Este tocando para Edgar, Edgar para Camarasa, tiene espacio Camarasa, se la lleva, bien Camarasa, dentro del área, a ver qué hace. ¿Qué ha pitado el colegiado? ¿Qué ha pitado, Julio? Vamos a ver si tenemos esa imagen. No sé, vamos, lo único que se me ocurre es que Camarasa le haya dado con la mano. Sí, ha tenido que evitar eso. Se haya ayudado de la mano. Sí, porque además el jugador del Wolverhampton, Roman Saiz, pedía que había sido mano, tiene que haber sido eso, que en el rebote el jugador del Club Deportivo Alavés se la haya llevado con la mano. Bueno, pues va a poner de nuevo la pelota en juego Rugi. Un Wolverhampton que lleva 0-0 en la semifinal y 0-0 hasta este momento en el segundo partido ante el Betis. 24 y medio, camino del 25. Toca Mandy, se lleva Barragán la mano al cuádriceps de su pierna derecha y mira al banquillo, aunque aparentemente sigue. Esperemos que no tenga nada, que ya hemos tenido el accidente de Narváez en el primer partido. La pierde Mandy ante la presión de Cabaleiro. Recupera atrás Javi García, enviando para el portero, para Pau, que está siendo prácticamente un espectador más en este encuentro. Pau busca a Darko Brasanat, salta más Willy Boli. Viene Ashley Shield de cabeza, ganó pero se la entregó a Julio Gracia. Este juega para Antonio Barragán. Antonio Barragán para Julio Gracia. Se da la vuelta. Juega Aysa Mandy. Aysa Mandy para Julio Gracia. Julio para Alex Alegría de espalda. Tiene que ser falta. Tiene que ser falta de Willy Boli. No la pita. Combina Willy Boli para Elder Costa. Llega a la frontal del área. La pega Elder. Atrapa Pau López. Seguro en un tiempo, sin dar opciones a posibles rechaces. Pues yo creo que ahí había falta clara sobre Alex Alegría. Y el árbitro estaba, vamos, a un metro de la jugada. La falta es muy clara porque le abraza al jugador de Extremadura, le tira al piso y al terreno de juego. La falta es clarísima sobre Alex Alegría y, como digo, pitando muy poca falta, dejando mucho jugar, pero si hay infracción hay que pitarlo. Recupera de nuevo Cristian Tello para Camarasa. Busca la zona con más oxígeno del campo, donde está Julio Gracia. Avanzando metros, el canterano del Betis. Se da la vuelta, pisa, conduce. Intenta abrir a la derecha para Barragán, pero se anticipa Cameron enviando la pelota fuera de banda. Está en un espíritu, ahí lo tienen, abierto de brazo. Más espíritu que nunca.
el entrenador portugués, ex del Valencia. Ahí Samandi tocando atrás para Javi García. Tiene al lado a Edgar, es con quien combina. Edgar intentaba ver a Sergio León en el desmarque, pero metió la pierna el del Costa y va a ser saque de banda para el Betis. Perfil izquierdo del ataque, Cristian Tello. Poca cosa ha sucedido en este partido. Una ocasión para el Betis en las botas de Sergio León es lo más destacado. Barragán de cabeza para Julio. Julio de espaldas, obligado a retrasar atrás para Mandy. Mandy de nuevo para Darko Brasanac. Brasanac levanta la cabeza, no lo ve claro, aunque le ayudaba Sergio León, venía en la ayuda y no lo ha visto. Mandy para Brasanac. Brasanac para Julio Gracia. Julio Gracia avanzando metros. A ver qué hace Julio, tocando para Barragán. Está espeso ahora el Betis en la conducción. Falta profundidad. Toca Brasanac buscando el hueco, el momento, con paciencia. Edgar. Edgar que tira un recorte, se la ha jugado. Avanza Edgar, está prácticamente como delantero. Toca para Camarasa, la pega Camarasa. La pelota se marcha afuera. Golpea un jugador rival y será saque de esquina para el Betis. 27 y medio, 0-0. Qué personalidad de Edgar de nuevo, ¿eh? Sumándose al ataque en esa acción. No es la primera vez que lo hace en esta pretemporada. Y apunta manera el central del Real Betis Balompié. Pues ahí está el saque de esquina, que va a botar de nuevo Cristian Tello desde el perfil izquierdo del ataque bético. La pone Tello, Sergio León en el segundo palo, remató forzado y eso le impidió hacerlo como hubiera deseado el delantero cordobés, enviando la pelota muy por encima de la portería de Rugi, que va a sacar de puerta. Está Setién sentado prácticamente durante todo el tiempo, es su segundo, mano derecha, Eder Sarabia, quien está permanentemente de pie dando instrucciones. Pues la ha tenido Sergio León, ¿eh? Porque si llega a chutar bien, ese balón va para adentro, porque estaba libre de marca en el segundo palo con el portero prácticamente batido. Y nos estamos acercando mucho al gol. A ver si lo conseguimos en los 17 minutos que le restan a este partido de consolación. Vuelta a empezar de nuevo. Julio Gracia, centro del campo, tocando para Sergio. Sergio de primeras para Isamandi. Mandy tocando para Javi García. La presión de Ashley Sill obliga a Javi a retrasar atrás para Pau. Pau al que le pide tranquilidad a Darko Brasanac. La pisa, busca un amigo, un compañero, un movimiento, algo a quien darle continuidad en el juego. No lo encuentra. Está gritando Eder Sarabia todo el tiempo, ¿eh? Pelota para Brasana, este combinando con Cristian Tello, la izquierda, juega para Camarasa, Camarasa de nuevo para Tello, Tello para Julio Gracia, está solo ahí en el centro Julio Gracia buscando un compañero, se repliega bien el equipo británico y vuelta a empezar en el Betis. Javi García, ahora sí hay hueco, espacio para Brasana, falta sobre Brasana, pica la ley de la ventaja al colegiado, Barragán con Brasana, cae al suelo solo el serbio, ahí no hay nada y recupera Watt. Tocando para el del Costa. Ojo que tira el contraataque el del Costa. Rápido el portugués. Intentaba jugar para Cabaleiro. Bien al cruce Mandy. Ahora es el Betis. A ver si coge un poquito más de ritmo el partido. Antonio Barragán mira atrás. Me ayuda alguien. ¿Quién me apoya? El pase al hueco para Sergio. Va a salir el portero. Se anticipó Rugi. A Sergio León lo había visto bien. Antonio Barragán. Aquí es donde falta esa chispa, esa punta de velocidad en la que está trabajando el equipo y que obviamente pues todavía no es la idónea porque pues, apenas llevamos dos semanas de trabajo de pretemporada. Queda casi un mes para que arranque la liga. Ustedes se vayan haciendo la idea. Abre ahora bien el Wolverhampton. La pelota para Doherty. Se anticipó bien Edgar. Seguro, contundente en el cruce. Abriendo a la izquierda para Cristian Tello. Está solo el catalán. Tira hacia el centro, combinando para Darko Brasanac. Está solo Barragán en la derecha. Juega Darko. Darko con Cristian. Cristian para Julio, frontal. Recortito de Julio. Vamos a ver, buscando la pausa, abriendo hacia la banda derecha. Para Antonio Barragán, que se intenta de ver. Vamos, tiene que ser falta. Vamos, la falta de Cameron es descomunal. Así que ha soltado el brazo. Pues tampoco lo entiende así ni el colegiado ni el asistente que estaba delante.
a un metro de la jugada. La falta clarísima, a menos de un metro estaba el asistente y yo creo que le da incluso en la zona del cuello de la garganta a Antonio Barragán. No decreta nada el colegiado, está por ver si Barragán también suelta un poquito el brazo, pero el contacto del jugador de británico con el jugador del Real Betis Balompié ha sido, vamos, clarísimo. Pues toca el Betis, es Mandy, Mandy para Brasanach. Hay muchos jugadores del Betis por delante, el pase largo de Brasanach para Camarasa no puede llegar y atrapa a Rugi, que ya pone el balón en juego para Elder Costa. Sale el sol en Bochum, toca Elder Costa, el balón para Watt. Vuelve a recuperar el Betis, no le dura nada la pelota al equipo del Nuno. Nosotros sí la tenemos, sí nos dura, sí la sobamos. Hemos encontrado algún que otro hueco. Ya hay dos ocasiones que, por ejemplo, ha tenido Sergio León y otra de Camarasa. Pero el gol que no llega por ahora. 32 minutos de partido, 0-0. Julio para Javi García. Círculo central del terreno de juego. Javi para Edgar. Edgar que levanta la cabeza, se da la vuelta, no lo ve claro. Vuelve a jugar para Javi. Tiene la ayuda de Mandy, es con quien juega. Viene ahora Sergio en corto. No lo ha visto de primera el argelino. Juega para Brasanach, Brasanach que la pierde, ojo que es un 3-3, Elder Costa, ahí está Elder, Elder juega para Cabaleiro, Cabaleiro en la frontal del área, muy bien Edgar de nuevo en el cruce y en el corte, recupera Julio Gracia, tocando para Barragán, Barragán para Julio, Julio para Mandy, bien Mandy ahora para Víctor Camarasa, ahora hay espacio, hay sitio, va Cristian Tello. Va Cristian Tello, la pelota para Camarasa, 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 que recorte Camarasa, Camarasa que se le marcha la pelota al valenciano. Le sobró el último control, Julio, era regate y remate. Hizo lo más difícil que era ese regate y le sobró ese último toque, como tú bien dices, se le fue por línea de fondo. Y quiero destacar que esta jugada de ataque viene precedida por ese corte atrás de Edgar, que de nuevo estuvo muy atento, muy rápido en su marca. Sí, pero bueno, ahí hemos aprovechado como Mandy, cuando estaba el rival prácticamente volcado sobre una parte del terreno de juego, sobre nuestra banda derecha, ha cambiado a la izquierda, que era donde estaba el espacio, un espacio que han aprovechado perfectamente Tello y Camarasa. Estas son cosas que se ha trabajado mucho también en Montecastillo. Todo está hecho con mucha intención. Retrasa atrás la pelota nueva Eka para Pau. Yo estoy contigo, Julio. Me encantaría saber el porcentaje de posesión. Tiene que ser descomunal, ¿eh? Tiene que ser un escándalo, porque es que yo creo que más de 4 pases seguidos el Wolverhampton no ha dado a lo largo del partido. Pues ahí está Pau, quieto con la pelota, esperando que alguien se aproxime. No lo hace, la perdemos. Ojo al del Costa. La pelota se marcha fuera y esto es lo que no puede pasar. Se desespera Eder Sarabia. Esto es lo que no puede pasar. Si uno no lo ve claro, no lo entrega. Punto. O se busca el desplazamiento al largo, que puede ser otra opción, antes de, evidentemente, pues regalar el balón, como ha hecho aquí Pau López. Bueno, pues va a ser saque de esquina para el Wolverhampton. Camino del 35 de partido con 0-0 en el marcador. Y esto es lo más parecido a una ocasión de peligro que han tenido los británicos en todo el partido. Saque de esquina que va a botar Cabaleiro desde la derecha. La pone dentro y el remate de cabeza a la Limón. Entre Saiz y Watt. Se marcha fuera, queda tumbado en el césped. Ahí Samandi. Esperemos que no tenga nada, ¿eh? Insisto que ya hemos tenido el accidente de Narváez en la semifinal ante el Mönchengladbach. Y no queremos más sustos de este tipo, Julio. Eso es, se duele, ¿eh? Ahí Samandi que se lleva las manos al rostro. Ahí hemos visto ya pues esa acción repetida. Es en el apoyo, ¿eh? En el pie derecho, cuando en la pierna derecha, cuando apoya en el terreno de juego después de buscar ese juego aéreo, cuando se hace daño. Esperemos que pueda seguir el Franco Argelino. Vamos a ver qué le sucede. Parece que sí. Está bebiendo agua y está con el doctor José Manuel Álvarez, con Fran Ballesteros. Momento que aprovecha Eder Sarabia para llamar a Julio Gracia para darle instrucciones. Julio intercambia opinión, le estará comentando las dificultades que se está encontrando sobre la marcha para desarrollar lo que le pide. Obviamente también beben agua y se oxigenan los futbolistas del conjunto británico, para quienes la liga empieza antes. Empieza antes la Bundesliga, empieza antes la Premier.
Casi todas las grandes ligas empiezan el fin de semana del 12 de agosto y la Liga Española empezará el fin de semana del domingo 18. Hay que recordar que este martes 26, por fin, sabremos el calendario. 26 de julio, toma ya. A las 12 del mediodía, este martes. A este paso nos enteramos, un año de esto nos enteramos el día antes. En la sede de la Federación de Fútbol en La Roza tendrá lugar ese sorteo, martes 24 a las 12 del mediodía. Ahí está, sí, 24, perdón, 26 de jueves. La echa fuera Gis White y será saque de banda para el Betis. Pues entre unas cosas y otras ya hemos llegado al 37 de partido con 0-0 en el marcador. Toca Edgar para Javi García, Javi García para Mandy, Mandy para Julio. Vamos a ver ahora el pase al hueco. Es Alex Alegría quien ha interferido. Ve cómo progresa Barragán por la banda derecha. Tiene a Cameron, Barragán retrasa atrás para Julio. Yo creo que ese pase era más para Sergio León y no se dio cuenta de eso Alex Alegría y frenó el pase. Es Barragán con Brasanac, Brasanac para Julio, Julio para Barragán. Bien ahora como toca la pelota al Betis. Ahí está Barragán. Vamos a ver qué inventa, tocando para Brasanac. Pero fíjate cómo está el Wolverhampton prácticamente encerrado, pero ya no en su campo, sino en pocos metros. Busca el pase al hueco, se quedó la pelota atrás. Alex Alegría y recupera el equipo inglés. Willy Bolly, patadón arriba donde no hay absolutamente nadie. Y va a llegar Edgar. Fíjate cómo el campo está lentísimo. Lo estaba en el primer partido. Claro, ya estaba lento en el primer partido, pues se jugaron esos 45 minutos, los 45 minutos de la otra semifinal, más estos 40 minutos casi que ya llevamos transcurrido, pues así está el césped. Intentaba tocar de balón Sergio León de tacón, pero envió fuera Saiz. Ya la puso en juego el Betis. Es Edgar tocando atrás para Javi García. Recordarles que este miércoles estaremos en Faro, en el Estadio del Algarve. Partidazo ante el Olympique de Marsella, finalista de la Europa League la pasada edición ante el Atlético de Madrid, ¿eh? No es un equipo cualquiera. 9 de la noche, en directo por Betis Televisión y Radio Betis también. Nuevo amistoso en esta pretemporada. Y el sábado estaremos en Jerez, amistoso ante el Lille. Equipos, ambos de la primera división de la liga francesa. Pau buscando el hueco para Darko Brasanac. Tiene la presión Brasanac de Gis White y decide jugar atrás para Julio Gracia, combinando para Edgar. Edgar para Camarasa, intenta tirar el desmarque Tello, no puede, se da la vuelta Camarasa, vuelve a empezar, la pierde ahora Edgar. Ojo que le roba la cartera al del Costa, le tira el caño, el del Costa dentro del área, la va a poner atrás, la pelota para Cabaleiro, fuera. La pegó Iván Cabaleiro, fuera. Y el único peligro que ha llegado el Wolverhampton es cuando nosotros hemos perdido el balón en la salida. Ellos por sí solos no han sido capaces de generar nada. Y no han sabido aprovechar esos regalos que ha hecho el Real Betis a la hora de sacar el balón cuando estaban calentando Julio Alonso y Robert. Pues estamos ya en el minuto 40 de partido. Sí, sí, los veo ahí en el banquillo, pero ya estamos en el 40. No van a tener mucho tiempo, desde luego, para salir al campo. Ojo a la entrega, balón, recupera Camarasa. Es un 4-4, muy lento Camarasa, tocando ahora para Cristian Tello, a ver si le mete una velocidad más. Ahí está Cristian Tello pisando dentro del área, se intenta marchar de su par, no lo consigue. Protegió bien el balón Saiz y se pierde el esférico por línea de fondo. Va a ser saque de puerta para el Wolverhampton. Y Tello que no se lo piensa, ¿eh? En cada acción que entra en contacto con claro. El balón, va directo hacia su par, buscando superarle en ese uno contra uno. Tiene una gran bicicleta, un gran cambio de ritmo, y eso es lo que tiene que hacer el jugador del Barcelona. Es que es lo que tiene que hacer, y además lo hace, ¿eh? Ya te digo que a mí me parece que está haciendo una pretemporada bastante buena. La pelota es para el conjunto inglés, Cameron por la izquierda. La pelota que la dejó bastante corta, perdón, era Willy Bolly para Cameron. Recupera Bolly,
Boli con vía para Watt. Watt tocando atrás para Gis White. Y Gis White que cambia el juego para Saiz. Este juega con Doherty. Tiene el apoyo a Cavaleiro. Con él juega, se la devuelve a Doherty. Doherty intentaba combinar de nuevo con Cavaleiro, pero estuvo de nuevo bien al cruce Edgar. Saca de banda al Wolverhampton. El esférico atrás para Dani Vaz. Dani Vaz que va a retrasar todavía más para su portero, para Rugi. Y este toca de primera para Doherty, que se la entrega a Camarasa, pero no pudo controlar ahí el valenciano. Creo que es la posesión más larga que ha tenido el Wolverhampton en todo el partido. No hay falta. Ahí está Darko Brasanat. Tiene a Sergio. Ahí está Darko. Darko. Le va a pegar Darko. Llegó muy forzado ya. Y justito de energía. El serbio que remató fuera. 42 minutos de partido. 0-0 en el marcador. Tocó perfectamente a Les Alegría el balón, como acabamos de ver en la imagen. Y Brazana quizás se equivoca, porque Sergio León, hubo un momento que le tiró el desmarque, ahí era el momento de ese pase, pero ya sabemos que, bueno, pues una de las especialidades de Darko Brazana no es el último pase, no es dar ese pase al hueco entre líneas. Hay que recordar que esta semana, el jueves 26, Quique Setién tendrá tres nuevos integrantes en el equipo. ¿Y qué integrantes? Andrés Guardado y Cachi Nui. Y William Carballo, nuestros tres mundialistas que se incorporan al trabajo con el resto del grupo ya esta semana, este jueves. Obviamente irán de forma progresiva porque vienen de sus vacaciones. Pero ya empiezan de nuevo a trabajar. Y aunque no vayan a jugar en Jerez, pero me imagino que ya para los primeros compromisos del mes de agosto empezarán a tener sus minutos. Hay falta sobre Darko Brasanac. 43 de partido. Vamos a tener que ir a tanda de penaltis. Y ahora viene el Betis sacando el balón en esa jugada que precedió la falta de Darko Brasanac, porque aumentó muchísimo la intensidad y la presión del Wolverhampton. Aumentó esas líneas de presión, acabó con falta y no era nada fácil sacar el balón jugado como lo ha sacado el Betis. Se lamenta Julio Gracia porque el pase al hueco para Les Alegría fue demasiado largo, imposible para el delantero extremeño. Y toca Dani Vaz, la pelota para Gis White. Gis White cae al suelo, falta de Camarasa. Pues la final que va a empezar bastante más tarde de lo previsto, porque estaba previsto a las 5, pero la tanda de penaltis de la segunda semifinal, más la presumible tanda de penaltis de este tercer y cuarto puesto, va a retrasar demasiado, ¿eh? Ahí están los ingleses tocando la pelota. La va a perder Cavaleiro, recupera el Betis, es Darko Brasanac. Queda nada, medio minuto, le queda el partido. Toca atrás para Edgar, Edgar para Julio Gracia, a ver si tenemos tiempo de poder generar algo de peligro. Julio para Barragán, tiene muy encima a Cameron, toca atrás Barragán, la pelota para Javi García. La presión de Ashley Seal obliga a Javi a retrasar atrás para Isamandi. Isamandi toca para Pau López. Pau jugando para Javi García, la pierde el Betis la pelota. Toca Darko Brasanac. Y aquí se nota que a John Pascua le queda mucho trabajo con los dos porteros para hacer ese juego que le gusta aquí que se tiene. Bueno, pues se acaba el partido. Se acaba el partido con 0-0 en el marcador. Así que habrá que ir a la tanda de penalti, querido amigo Julio. ¿Qué tanda de penalti? A mí me encantan las tandas de penalti, ¿eh? Mucha emoción. Yo siempre disfruto mucho un mundial con una tanda de penalti cuando no es mi equipo. Y bueno, esto como es un amistoso de verano, pues tampoco pasa nada. Mucha emoción. Se agradece, ¿eh? Después de un partido donde quizás no ha brillado mucho el juego, pues la emoción de una tanda de penalti. Hablaba de ese juego de pies de los porteros. Pau López proviene de un equipo como el Español, que bueno, pues la salida de balón desde atrás no es uno de su fuerte, por lo que quizás no ha potenciado mucho ese juego de pies el portero. Y después Joel Robles viene de la Premier League, de un equipo también como el Everton, que tampoco se caracteriza por ese buen toque de balón desde atrás. Así que, como tú dices, John Pascua tiene mucho trabajo, pero si hay algún entrenador de portero que puede conseguir que Pau López y Joel Robles jueguen a las mil maravillas con los pies, ese es el Vasco. Pues no sé yo si va a haber tanda de penalti
o los dos equipos han pactado y el organizador del torneo que esto se quede así. ¿Que para qué, qué más da quedar tercero que cuarto? Por el motivo, por aquello del tiempo, porque no veo yo aquí mucha predisposición en ninguno de los dos equipos a una tanda de penaltis, la verdad. Está el delegado Víctor Antequera. Los colegiados que están ahí tranquilamente y los colegiados que se marchan. Bueno, hacen el ademán de marcharse. Me da a mí que están improvisando sobre la marcha, ¿qué es lo que van a hacer? Se han ido los suplentes del Betis, se han ido Julio Alonso y Robert. Se mantienen los futbolistas que han jugado. Vamos a ver qué pasa. Hay incertidumbre ahora mismo en el The Wii Power Stadium. Sí, sí. Hombre, de momento, bueno, a mí me da que no va a haber tanda de penalti. Vamos, que no va a haber, te lo digo ya, porque están los jugadores del Real Betis Balompié ahí ya en la fase de recuperación y de estiramiento. Y empiezan a salir los jugadores del Mönchengladbach. Y el trío arbitraje se ha marchado. Bueno, pues, pues esto queda así, querido Julio. Yo entiendo que por lo que ha sucedido en la segunda semifinal, ese retraso, que ya va tarde el asunto, pues no lo querrán demorar mucho. Así que con esto nos vamos a despedir desde este Bononia Ruhr Stadium, querido amigo. Se estaba de... Con esto ponemos punto y final a la concentración del Real Betis Balompié en Alemania. Ayer ganamos la Essen Cup, nos impusimos al Huddersfield Town 2-0 en la semifinal, al Rot-Weiss Essen en la final, y aquí en esta H-Hotels Cup pues no hemos tenido la misma fortuna. De hecho, no hemos ganado ninguno de los partidos, perdimos 3-2 ante el Borussia Mönchengladbach a la semifinal, y ahora hemos empatado esta final de consolación 0-0 ante el Wolverhampton, y no va a haber ni siquiera tanda de penaltis, pues por lo que os comentaba anteriormente, nos están confirmando ahora mismo, pues para no retrasar esto más. Y de hecho ya están saliendo los protagonistas de la final al terreno de juego, como ven en sus imágenes. Nosotros, Julio, nos vamos a despedir ya porque tenemos que marcharnos al aeropuerto de Düsseldorf, desde donde cogeremos el avión que nos traslade a Sevilla. La próxima semana, ya lo saben, el miércoles, amistoso, 9 de la noche en Faro, ante el Olympique de Marsella, en directo por Betis Televisión y Radio Betis. Sábado en Jerez, ante el Lille a la misma hora, también en directo por Betis Televisión y Radio Betis. Y mañana, tanto en Diario Betis como en Veraneando la Palmera, les vamos a llevar todas las imágenes de todo lo que ha sucedido en esta concentración de Alemania, y les prometo que va a merecer mucho la pena. Háganme caso, que les va a merecer la pena visualizar todo lo que la cámara de Betis Televisión, el querido Francisco Manuel Cabrera, ha grabado en estos días. Julio, ponemos punto y final desde este Bononia Ruhr Stadium. Espero que hayan disfrutado el fin de semana con nosotros. Y seguimos adelante con el trabajo, compañero. Un abrazo para todos. Un abrazo, Nacho. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta aquí, pues, este segundo partido del Real Betis Balompié en Alemania. Real Betis Balompié 0, Wolverhampton 0. Quizá no lo sabes, pero en Castor llevamos mucho tiempo ofreciendo nuestros servicios en Sevilla. Contamos con una solución para cada cliente, personalizando nuestros servicios en función del área a tratar, jugando limpio contigo y con el medio ambiente, concienciados en ofrecer espacios saludables. Castor, juntos por un mañana más limpio. El Real Betis Balompié pone en marcha esta temporada un nuevo carnet de simpatizante, el carnet Soy Bético,
que busca aglutinar a los miles de aficionados repartidos en Sevilla, en toda España y en el resto del mundo. El carnet Soy Bético permite comprar dos entradas al 50% durante la temporada, acceder a las localidades en los partidos de fuera, hacerse la foto infantil con el equipo y una serie de productos y servicios específicos para todos ellos. Además, tendrán prioridad en la lista de espera para ser abonado con asiento. Recibirás en tu domicilio el carnet Soy Bético en un welcome pack que además incluye dos pulseras exclusivas y la bandera de esta temporada. Y un regalo muy especial, el libro El año que volvimos a Europa. Un repaso muy cuidado por la exitosa temporada 17-18 con las mejores fotos del Betis. Hazte Soy Bético accediendo a nuestra web oficial en el área de Béticos. Demuestra que tú también eres bético por solo 29,95 euros. Tardes de nuevo desde este Bononia Rure Stadium con la HJ Hotels Cup. El Betis ya saben que perdió 3-2 la primera semifinal ante el Mönchengladbach y ahí en la tanda de penaltis se está dilucidando quién va a jugar la final contra el equipo alemán y quién jugará inmediatamente a que termine la tanda de penaltis el tercer y cuarto puesto con el Real Betis Balompié. Ya lo ven que van 2-2 en esta tanda de penaltis. Es verdad que el Wolverhampton acaba de ejecutar su cuarto lanzamiento, que es al que va ahora el Bochum. Si marca el Bochum, tendría un tanto de ventaja respecto al quinto y último lanzamiento de esta tanda de penaltis. Pero lo que tiene estos cuadrangulares, que uno no sabe ahora mismo si juega ya o le queda una hora. Así que tendrán que estar calentando los dos equipos. Bueno, pues ha parado el portero del Wolverhampton. Así que se va a dilucidar todo en este último lanzamiento. Es el quinto. Han fallado dos penaltis cada equipo, el Bochum y el Wolverhampton. En el Betis, mientras, ya tengo yo hasta la alineación, ¿eh?, del tercer y cuarto puesto. No se preocupen que en cuanto termine esta tanda de penaltis, que lógicamente va a provocar que todo vaya con un ligero retraso respecto a los horarios iniciales. Teníamos previsto el inicio de el tercer y cuarto puesto para las 4 de la tarde. Bueno, pues ha marcado ahí el conjunto inglés en esa tanda y ahora esto es muy claro. Si marca el Bochum, seguirá habiendo lanzamientos de penaltis y si no, será el equipo local, nuestro rival, en el tercer y cuarto puesto y el Wolverhampton del señor Méndez, el finalista junto al Borussia Mönchengladbach. Que se nota, se han ido llenando las gradas, se nota que el equipo local está en acción. Un Bochum, por cierto, que tiene a los presumibles titulares calentando por si acaso. Ahí va el lanzamiento al dorsal 3 del conjunto alemán. Gol. Bueno, pues entiendo yo que esto se ha tenido que acabar, ¿no? Pues no, van a seguir tirando penalti. Aquí hay más penalti. Madre mía. 3-3. Sigue adelante. Bueno, pues les voy contando cosas, ¿no? Les voy contando cosas. Voy a aprovechar este momento porque estoy seguro que no todos los aficionados han seguido la semifinal nuestra contra el Borussia desde el primer momento. Así que esta información va dirigida especialmente a aquellas personas que quieran tener su abono, que quieran ser uno de los 50.000 privilegiados que este año vamos a disfrutar de una temporada tan ilusionante en nuestro regreso a competición europea. Mañana, lunes, se ponen a la venta los 1.214 abonos que quedan. Una vez se acaben esos 1.214 abonos, el que quiera el Estadio Benito Villamarín tendrá que comprar una entrada. Llegaremos al número clausus. Es espectacular la cifra después de las altas prioritarias para aquellos que habían adquirido el carnet Soy Bético. La cifra de abonados ya alcanza los 49.159 y mañana a las 10 de la mañana se abren las taquillas del Gol Sur del Estadio Benito Villamarín. Muy importante, no se vaya usted al Gol Norte.
Las taquillas del Gol Sur del Estadio Benito Villamarín se abren mañana a las 10 de la mañana y las 1.214 primeras personas serán los que tengan el privilegio de tener su abono en el Real Betis Balompié. Si les digo que mañana se atenderá a los 700 primeros, va a haber un riguroso orden de cita de hora y día para que usted sea atendido como se merece. Mañana se atenderá a los 700 primeros y el martes a los 514 restantes. Pero si mañana hay más de 1.214 personas o 1.214 personas, se repartirán ya los números al completo. No se va a hacer una cola mañana para 700 y otra el martes para los 514 restantes. No, mañana si hay 1.214 personas, se entregan ya la cita, el día y la hora para el martes de los 514 restantes. Pero mañana solo se atenderán a los 700 primeros, pues por un mero sentido de la logística. Ahora sí parece que acaba la tanda de penaltis. El Bochum, el equipo local, es el que se cuela en la final. Va a haber final alemana entre el Bochum y el Borussia Mönchengladbach. Nosotros nos enfrentaremos ahora en el tercer y cuarto puesto al Wolverhampton del querido Jorge Méndez. Ahora les contaré, porque lo está probando en portugués. Dicen que está en la sombra, suyo, suyo, como que no es, pero tiene a Nuno Espíritu Santo como entrenador. ¿Se acuerdan de Nuno? El que estuvo en el Valencia, es el hombre encargado de dirigir este proyecto británico-portugués en el regreso a la Premier League. Bueno, dicho lo de los abonos, a las 10 de la mañana, pero se va a atender por riguroso orden de llegada o de orden en la cola, que me imagino, estamos convencidos todos que va a haber cola mañana en el Villamarín para conseguir algunos de esos números.